Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio super califragilístico de Tac Tac Duque. Hoy estamos acá supliendo una ausencia, aunque bueno, no me dio el tiempo para modificar la gráfica porque fue todo muy sobre la hora. Así que el señor Saque, ven acá, que dice Saquichanes, en realidad es mi querido amigo el señor Garrafo. Feliz día, Garrafo, y feliz día a todos los que están hoy viéndonos en vivo o los que nos están escuchando ya, digamos, miércoles. Feliz día del amigo a todos, ustedes son nuestros amiguitos también. Y saludos también a todos los que están dando finales en estas épocas, acá me lo dicen en el chat, así que lo agregamos. ¿Cómo estás, Garritis? ¿Cómo anda? No, ya no sé si hablarte como Saquichane ya, porque si me pusiste de nombre Saquichane, si claro, tenía no hubo tiempo de corregir la gráfica, fue como que vi la gráfica y dije, no voy a hacer un moco. Lo de Saquichanes, le falta cordobeseado, le falta. Y sí, me falta Fernet porque estoy con cafecito nomás acá, tranquilo, en un día pseudo, fresquito, 14 grados acá en Buenos Aires, por la última vez que vi. Así que está tranquilo, bien, todo bien acá, sí, qué sé yo. Tranquilo, me encanta porque arrancás dando el clima, eso lo hace recordar a cuando hace el clima todas las mañanas, algo que la gente. Al día de hoy se acuerda, ya que se olvidaron. No, ni yo me acuerdo de eso. ¿Vos te acordás que sí? Es que bueno, el tiempo en internet es finito. Hoy la verdad que tenemos un programa especial. Hubo algunas modificaciones de último momento para la preparación del mismo. Más que nada porque sucedieron cosas. Aquí tuve un problema con la PC. Si bien había preparado el programa, le dije, también podemos hacerlo de esto. Así lo hacemos más distendido y garra, que no está acostumbrado a hacer podcast una vez por semana, lo hacemos más relajado y sale un poquito más divertido para no solo para nosotros, sino también para la gente, ¿no? Así que hoy tenemos un programa que, bueno, si ya vieron el flyer que alcanzó a hacer Saque antes que le explotara Chernobyl en el CPU, sabe para qué lado va. Hoy tenemos especial paranormal. Pero especial hoy, cocina, especial, claro. Empezar el Manu Botana, vamos a recorrer la carrera gastronómica de Manu Botana. Claro, pero bueno, este especial paranormal es muy especial por una cuestión que es personal. Ah, no se la veían venir. Chan. Así que, tus chocarreros. Exactamente. Así que vamos para la introducción de este segmento, que no tiene introducción, sino que es un separador que le dice que se suscriban a mi canal. Y si no se suscribieron a mi canal, se me suscriben, por favor, sis. ¿Lo ves, Shingo Blog? ¡Es imposible ganarme! ¡Soy la todopoderosa red neuronal de YouTube! ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy Shingo Review! Y este es mi stand sin píxeles en la lengua. Y juntos te venceremos. Súmate a la lucha, suscríbete a Shingo Review y sin píxeles en la lengua para así ayudar en la pelea contra la perversa red neuronal de YouTube. Bueno, y ahora la gente no está viendo la cara, agarra si querés, te podés tocar la nariz, picar un ojo, nadie te va a ver. Ah, ok, estamos al aire. Estamos, ¿no? Al aire, porque estaba haciendo aire. Toda la pantomima como si estuviese con cámara. Claro, es que no dije, tenés cámara. Puedes hacer todo lo que vos quieras. Sí, al revés. Está bien, cuando dijiste que no estoy acostumbrado al podcast, es así, evidentemente. Claro, es que deberías, pues tendrías que tener un podcast que hoy en día sería súper exitoso, porque sería Rancho Parte, pero no. ¿Por qué? Porque no. Y ahora va a aparecer Imbo quejándose. Ya tuve, pero no vamos a entrar en esos detalles ya. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, hoy toca un especial paranormal personal. Esto lo he venido pateando por exactamente un año. Exactamente. Porque hoy se cumple un año. Hoy es aparte de ser el día del amigo, aparte de ser el cumpleaños de algunos varios conocidos míos. Hoy cumplo exactamente un año de novio. Quienes me tengan en Facebook de amigo y estén por acá, saben que hice un post y aniversario y felicidad. Así que, bueno, un año de novio que es algo que para menos, sobre todo con el tipo de persona que suelo ser yo, ¿no? Mirá cómo se le asoma la pollera, ¿no? Muchachos, te están apretando ahí atrás, ¿qué pasó? Me dijeron, si no me saludás por el aniversario, el fin de semana, olvídate. No comés por un mes.
Está muy bien, hay que celebrar el amor, es así, está, está muy bien. Y más en vos, Chinguito. No, por supuesto. Te lo mereces, te lo mereces. Mirá cómo te lo digo, te lo mereces. Pero, hablando de esta situación, vos ya lo sabés porque vas, algunas de las cosas que, de las que voy a hablar hoy, digamos, de alguna manera pasaron cuando yo estaba charlando con ustedes y demás. Mm-hmm. Sobre todo cómo arranca. Pero bueno, ¿qué estamos ahora? En junio, finales de mayo, una de mis mejores amigas no tuvo mejor idea que armar un grupo donde, donde metió a su mejor amiga y a su mejor amigo, o sea, yo, uno de sus mejores amigos, yo, a hablar estupideces. ¿Cómo hacemos nosotros, no? Que tenemos otro grupo que mandamos estupideces y chistes de dudosa cancelación, ¿no? Minas en culo, todo. Claro, todo bueno. La otra chica es mi actual novia, obviamente. Y estábamos charlando, qué sé yo, y una noche, cuando esto creo que fue en mayo, finales de mayo, mediados de junio fue, yo estaba jugando con ustedes, como hacemos todos los viernes, los destacables viernes de Ferné. Ya una noche anterior ella me había dicho que no había podido dormir bien porque había tenido, se escuchaban ruidos en la casa, se escuchaban pasos, sentía la habitación fría. Vos a todo esto tenés que tener en cuenta que yo puedo escuchar todo este tipo de relatos, pero digamos que estoy acostumbrado, porque justamente una de las cosas que tenemos en este programa es que recibimos historias paranormales de muchísima gente. Entonces uh-huh. fue como que, bueno, contame, bla, bla. Y yo cuando en un momento me dijo, y sentí que algo frío me pasó, o no, sentí que el ambiente estaba muy pesado, y le dije, tomate el palo de ahí, igual se quedó en su casa ella. En vez de irse, sí. Porque tiene la casa de la madre, está pegada a la de ella, se podría haber ido a la casa de la madre, pero no, se quedó en su casa. Y bueno, esa noche pasó. Creo que a la noche siguiente fue que estuvimos jugando nosotros videojuegos. Sí, y esa igual, fue la noche... ahí te freno hasta ahí. Sí. Son cosas que, no sé, uno puede obviamente sentirlas, puede. Digamos, y por ahí es como... o sea, lo primero que uno piensa es, bueno, lo sentí, lo intuís, digamos, o como es que... Sí, la palabra, ya se me fue. Claro, digamos, no, sí, lo presentí, pero puede ser cualquier cosa, no sé. Puede ser totalmente que te estás, como se dice, cuando... Sugestionando. Sugestionando, gracias, esa es la palabra. Estás sugestionando. Lo primero, en esos casos, vos tenés dos cosas, que son el chuchito de frío, digamos, la correntina de frío, y el escuchar ruido. ¿Se le escucha ruido? La verdad que de noche, no sé, una mosca se tira un pedo y la escuchaba, básicamente. No, la noche, bueno, ese es uno de los temas. La noche, para los ruidos, sobre todo de la compresión y descompresión de estructuras, es una fiesta. Y sí. Yo, por ejemplo, cambio de temperatura, humedad, todo. Exactamente, todo. Yo tengo techo de... Tenía techo de Durlock, se rompía los dos días. No, el otro, tengo el que está antes del techo, no me sale el nombre. Se me fueron las... Cielo raso. El cielo raso es de Durlock en mi casa, y por ejemplo, es re común que durante todo el año, a la noche, donde cambia la temperatura, empieza track, pim, pum, prac, pum. Sí, entonces digamos, a lo que voy es que son cosas que uno puede sentir, son cosas normales, que uno las siente más fuerte. Puede ver, que hace que uno empiece por ahí a desestimar qué es lo que esté pasando, ¿no? Digamos, a eso quiero llegar. O sea, la introducción al problema, digamos, o a lo que realmente es un problema, siempre puede ser algo que uno presienta, y puede ser cualquier cosa. O sea, bueno, después, yo... ahora vamos a ver qué pasa. Con bueno, ¿no? Sí, bueno, la cosa es que yo obviamente agarré también, le digo, mirá, esto también puede ser pura sugestión, relájate, porque ella tiene un departamento que está hecho... sobre la parte que de Neuquén, donde Neuquén creció, está hecho sobre las bardas. Entonces, ¿qué pasa? La barda tiene un camino por sobre su casa. O sea, vos tenés la barda está cortada hasta su departamento, pero en la parte de arriba de la barda hay un camino. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un pedazo de tierra que está en constante movimiento sobre tu casa. Porque eso ¿La se barda mueve... le decís? ¿A la baranda? No, barda. Barda son las montañitas esas chiquititas que suelen haber en pueblos antes de las montañas. Mucho más chicos, o sea, son digamos, chicos. O sea, las Montículo. Bardas son no son estructuras de tierra muy altas, pero acá en Neuquén es muy común. Como nosotros estamos a 500 kilómetros de las montañas zarpadas, ¿sí?
tiene eso de que tenés, digamos, las bardas. Como la, antes, no sé si también ahí en la Sierra de Córdoba. La gente empieza a construir no, no sobre estoy eso. En Córdoba, pero bueno. Claro, la gente empieza a construir sobre esos terrenos y se tiran abajo esas partes y las casas se hacen contra. Pedazos, digamos, de montañita, por así decirlo, que a veces pasan autos por arriba de las casas, porque está la montañita, ajá, la casa, y a la misma altura hay un camino, entonces te pasan, los autos te pasan a la altura del techo, ponele. No sé si se me entiende. Sí, o sea, terreno elevado. Claro, por así decirlo, vamos a hacerlo así. La cosa es que cuando terreno elevadito. Vos tenés ese tipo de cosas, ¿no? Suele pasar de que se te mueve más la casa de lo normal y el ruido es más fuerte. La cosa es que yo le decía, esto puede ser pura sugestión, bla, bla, bla. Bueno. Te voy a hacer una pregunta. Previo a eso, bueno, vos la estabas conociendo. Sí, a ahí, chico, es más, íbamos a ser amigos. O sea, nuestra conexión de novio surgió porque tenemos un problema mental y nos enganchamos. Como sí, sí, pero la pregunta que te voy a hacer es, tipo, ¿ella creía en estas cosas? No, sí, 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 sí. Sí, ¿le pasaron cosas previas a estas que te estuvo contando? Sí, sí, sí. Si la traigo a contar cosas previas, hay un montón de historias. Ok. Digamos, tiene un prontuario de cosas que le han pasado. Hay un prontuario anterior, pero yo estoy trayendo, digamos, lo que me pasó a mí. Y a lo que voy es, que es lo que yo puedo decir. Esto es 100% posta, porque encima, ahí llegó el video de las papitas. ¿Y por qué le decimos el video de las papitas? Resulta que cuando estábamos con los chicos, jugando con Garra, con Guy, creo que estábamos jugando, no sé si al... No, Counter no, estábamos jugando algo. Viernes, Fernández, estábamos seguramente jugando. Seguramente sí. El Baron, no me acuerdo. La cosa que me empieza a escribir de nuevo, que se escuchaban ruidos abajo de su casa, porque ella vive en un loft, y como saben, los lofts es como un departamento alto con un piso, un sobrepiso, digamos, tipo entrepiso, donde generalmente está la cama y los muebles tipo piecita, y hay una baranda y una escalera abajo, ¿no? Eso es un loft. Y me dice, escucho cosas abajo, que esto, que el otro. Y le digo, bueno, pero te quedes tranquilo, escucha ese ruido porque es como yo te digo, o sea, la casa se puede mover, cualquier cosa. Yo digo, te está sugestionando. Y me dice, no sabes lo que pasó. Y ahí fue donde empecé, ahí les dije a ustedes lo que me pasó en el video que mandó. El video lo tengo ahora acá. Voy a ver que cargue porque lo estoy cargando a través del Google Drive. Muy bien, lo vas a compartir. Lo voy a compartir, lo van a estar viendo en este momento. Voy a tratar de... Va a ser un poco momento radial, digamos, de verlo, pero aún así escuchando, si nos damos un poco de imaginación. Sí, yo ahora voy a bajar el volumen. Esto lo que están viendo es el loft. Lo que podemos hacer es callarnos. Bueno. Sí, mientras... no. Pasa que ahí ella está hablando de que no escucha nada. ¿Ven? Ahí lo que yo quiero marcar momentos específicos. Lo que están viendo en este momento es una bolsa de papa que está en el sillón, ¿no? Con la calidad celular horizontal. También una bolsita de papas que está en el sillón. Ella baja porque siente ruido. Igual acá no se escucha nada. Yo lo voy a ir adelantando. Pasa que este es el departamento, ¿no? Tiene su bolsa de entrenamiento, qué sé yo. Y está tratando de filmar algo. Ese era un... Esto, bueno. Acá hay una parte... A ella se le había caído un libro que había leído y lo muestra acá. Sí, y si no me equivoco, la bolsa de cosas, no sé si se estaba moviendo, la bolsa de entrenamiento. Sí, la bolsa de entrenamiento siempre se mueve. No hay, de eso lamentablemente no hay video. Yo estoy buscando el momento en el cual quiero que se escuche, digamos, el tronar espectacular. Ella está ahí, está, sé que lo estoy adelantando, gente, pero estoy buscando el momento. Ella ahí está, digamos, viendo a ver qué onda. Ven, ahí está la bolsa de papa. Déjalo completo. A ver si es este el momento. Pues es muy de terror todo. Bueno, por acá. Ahora le voy a subir el volumen. Vamos a sacar la música. Pasa que también... no sé si puteará o algo en el video. Pues estoy tratando de mantener todo tranqui. Que yo recuerde no. Ahora les dejo el audio. Ahora nos callamos un segundo. ¡Qué mierda! Estoy cagada hasta las patas. Estoy cagada hasta las patas. Pero no veo nada. ¡Ay, la...
Ay, la concha de la lora. Bueno, ahí ya todos escucharon y vieron. Ahí fue el momento en el cual las papas se hacen ruido solas. Sí, ruido a que alguien le apretó. Aplastás el paquetito, ¿viste? Exactamente. Cuando aplastás el paquetito abierto. Sí. Y corté ahí porque seguía puteando durante todas las escaleras. Eso fue lo primero que pasó y que digamos que es tipo evidencia paranormal posta, porque el paquete de papas es muy raro que se mueva y haga tanto ruido. Porque a veces los paquetes de papas, cuando están aplastados, zarpados, se mueven un poco por cómo tienen la estructura. Pero acá es como demasiado zarpado el ruido, como que alguien le puso la mano. Claro, sí. Importante ahí, no había ventana abierta, porque no recuerdo. No había nada. El paquete estaba vacío, y estaba como abierto, digamos, no estaba aplastado en sí, ¿viste? No estaba estirado, digámosle. No, está aplastado en ¿cómo se dice? En el sillón. Claro, y hizo un ruido de golpe también, decíamos, ¿no? Sí. No fue un ruido de tipo, me arrastré, digamos. Fue un ruido medio de golpe y justamente, meterle un manotazo tranca encima, tampoco fue un super manotazo. Obviamente, acá Logan Sand dice, ¿hay mascotas en esa casa? Sí, hay una gata, y ahora hay un gatito más, pero hay una gata que se llama Mittens, que es la gatita de ella. El tema es que, bueno, no sé en ningún momento que eso, digamos, haya una posibilidad de que pone que lo haya aplastado ella, que si pones ese foco de duda como lo podría haber puesto yo en ese momento, no había forma. Así que el cagazo cósmico. Igual, hasta ese momento pasaron por lo menos un caso, o dos, digamos. Bueno, primero los ruidos, ¿no? Digamos, que escuchaba ella. Pero segundo, lo que inició todo el proceso de grabación que vimos recién fue escuchar escuchó el libro caerse. Claro. Que supuestamente para ella, digo supuestamente porque no conozco la biblioteca ni nada, para ella era imposible que se caiga un libro. Exacto. Y seguramente yo también lo pienso, o sea, acá en esta biblioteca, si se cae un libro, medio difícil que se caiga solo. Por eso te digo, o sea, yo por ahí siempre le decía, tenés que fijarte, porque es, en ciertos sentidos como yo, es muy, muy, ¿cómo se dice? Sugestionable, se sugestiona fácil. Pero bueno, el tema es que esa vez fue como, bueno, está bien, qué sé yo. No sé qué onda. Manejate, es tu casa, soy tu amigo. Yo le estaba con ella, bueno, es tu casa, no sé, clavale, tírate un par de palos santos, qué sé yo. No sabía qué decirlo, pero fue un cagazo importante que ella estaba sola encima. Y sí, o sea, hasta ahí, digamos, fue lo primero que ella te reportó, digamos. Claro. Y quedó como un bueno. O sea, si bien ya nos había dicho antes en el grupo donde estamos con mi otra amiga, esta fue la primera vez que nos mostró así, digamos, video. La cosa es que, bueno, pasó el tiempo, llegó unos días antes del Día del Amigo del año pasado, nos conocimos en persona. Y explosion de amor, colores y todas cositas bonitas. Y dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué sale de esto. Y nos juntamos por primera vez en su casa. ¿Sí? Primera vez que yo iba a su casa. Y yo agarro, qué sé yo, me siento en... ¿cómo se dice? En la mesa. Bueno, no me siento en la mesa, me siento en la silla, en la mesa, ¿no? Sí, junto a la mesa, digámosle. Reculeado, recién la conocí y se le sentaba en la mesa. Esto era la noche. Y de golpe, miro así y la bolsa de boxeo se movía como si alguien lo hubiera empujado, ¿no? Meticulosamente, o sea, no se movía como algo que se mueve por movimiento estructural, sino que era como que alguien lo hubiera empujado un poquito. Y digo, ¿qué onda? De golpe sentimos un ruido, no sabemos qué es. Ah, no sentimos ruido. Yo empecé a sentir como frío. Y estoy parado así y siento como un aire helado en la espalda. Digo, ¿qué onda esto? ¿Parado? Perdón, ¿dónde? Al lado de la mesa. Al lado de la estufa, boludo. Pero pará, vos estabas sentado en primero sentado en la mesa veo que se mueve la bolsa. Sí, ¿ahí qué hiciste? Y me quedé mirando la bolsa, ¿qué voy a hacer? Sentado. Me quedé sentado, no toqué nada. Ok. Después de eso, me paro, me pongo cerca de la estufita que ahí se vio en el video, que tiene una estufita de esos de leños con gas. Y siento un aire frío en la espalda, ¿viste? Y dije, ok. Pero a tu espalda, ¿qué había?
O sea, yo estaba dándole la espalda a la estufa que vieron dónde estaba. Estaba cerca de las escaleras de la casa. Entonces, entre tu espalda y lo próximo que había era la pared. La digamos. Pared. A eso quiero llegar. Pared. Ok. Y, digo, bueno, esto está raro. Y, por suerte, durante el resto de la noche, ese día en particular no pasó nada. Nada raro. Bueno, empezamos a salir, nos empezamos a ver más seguido, obviamente. Todos los fines de semana. Y por ahí yo iba a su casa, ella venía a la mía. La cosa es que siempre digamos que se veía que había algún movimiento raro de la bolsa, qué sé yo, pero estaba tranca, ¿viste? Una noche llegamos de una de las últimas reuniones antes de que ya no se pudiera ir a ningún lado, ¿viste? Antes de que acá explotara todo, porque por ejemplo, que yo, por ¿qué? Ejemplo, a nivel país de pandemia teníamos boche de contagio, pero Neuquén tenía cero, poner. Entonces nosotros nos seguíamos juntando. Entonces, salimos de la casa de estos chicos, volvimos tarde a la casa nuestra, a la casa de ella, perdón. Ya se apropiaba de la casa, el hijo de puta. Y llegamos, y ella tiene tres perros pitbull. Son un amor, me encantan esos perros, pero son quilomberos cuando hay algo raro. Y nos perdón, estamos. Vos dijiste que tenía dos gatitos. Ah, claro, tiene dos gatitos y tiene en el patio tres pitbull. En ese momento eran cuatro, porque había uno que lo tenía regalado, pero todavía no lo tenía vendido, no se lo podía dar al dueño. Que siempre están en el patio. Sí. La cosa es que llegábamos que yo y primero el departamento estaba como raro, hacía todo hacía ruido, pero zarpado. Y de golpe los perros entraron a enloquecer afuera, sentía todo muy raro, el ambiente muy pesado. Eso. Aún nosotros estando bastante livianito, ¿no? Bastante entrado en copas. Viste, claro. cuando vos venís medio en pedo, esas cosas te chupan medio un huevo porque estás en pedo. Pero era raro. Sí, sí, sí. A mí medio que se me fue el pedo del cagazo porque la sensación era muy rara. Y esa fue la primera vez que yo me sentí incómodo. Pero no que sentí miedo, me sentí como que algo no quería que yo estuviera ahí. No sé, ¿alguna vez te sentiste incómodo como cuando vas a un lugar que hay una persona que te tiene bronca y vos te sentís como que no tenés ganas de estar ahí? Sí, es ese sentimiento, o sea, puede ser por muchas cuestiones, ¿no? Igual, digamos, tanto por la energía de una persona como la energía del ambiente en sí directamente. Exactamente. Es ese sentimiento de estar, de repente entrar en un lugar que no te sentís parte de ese lugar o que sentís que el ambiente está siendo muy hostil con... Siempre hablando de energías, ¿no? Digamos, como claro. Que está siendo muy hostil con o vos estás absorbiendo mucha energía negativa a vos, digamos. Exactamente. Del ambiente. Bueno, pasamos esa noche, que sé yo no le di mucha bola, más allá de eso que me pasó, no le di mucha pelota. Y dije, bueno, voy a agarrar el bol, esto es algo que pasó. Aparte hacía rato que no se escuchaba mucho quilombo en su casa, no se escuchaban ruidos ni nada por el estilo. A todo esto también, en la casa de sus vecinos, del lado contrario, ponele que a veces, como a la 1 de la mañana, parece que se movían muebles. ¿Por qué se van a mover muebles a la 1 de la mañana en la casa del vecino? No sé. 1, 2 de la mañana. Pero bueno. Sí, todo puede ser igual, ¿eh? Hay vecinos que... Pero es raro. Yo escucho cada cosa cada vez. La cosa es que, más allá de eso, era como que está todo tranqui, qué sé yo. Nos volvemos a juntar de nuevo en su casa. Esta vez nos juntamos ahí en su casa. Fuimos a comer, que esto que el otro, en una peli. El ambiente estaba medio raro. Otra vez, se movía mucho la bolsa, se sentía frío, por más que teníamos prendido los leños. Nos vamos arriba a acostarnos a dormir y se siente en el piso, ¿viste? Como que alguien está jugando con piedras en el piso. ¿En el piso de abajo? En el piso de abajo mientras nosotros estábamos en el loft. Claro, posta, chasquido de piedras. Chasquido de como que alguien está jugando con piedras en el piso. No sé si están jugando a la payana, al 2x4, qué sé yo. La cosa es que vos sentís ese ruido de como que alguien está golpeando con piedras en el piso. Que era un golpe constante, pero digamos sin ningún... Uniforme, no uniforme, era... Claro. Era lo contrario, ¿no? No era algo que tenía un ritmo, nada, era horrible, claro. Era como ruido de piedras.
Y yo dije, qué mierda, es muy raro esto. Bajé, nada, estaba fresco, pero no había nada abajo. Y de golpe miro los leños y hacen un ruido parecido, ¿viste? Claro, la estufa para... de leños que tiene. Claro, entonces agarré y dije, no, son los leños, no estamos haciendo la cabeza, no pasa nada. Y yo lo escuché, pero fue como que lo escuché ahí y dije, se parece, pero no es el mismo ruido. Cuando me voy arriba de nuevo, se siente otra vez el golpetear de las piedras y a la vez se sentía el ruido de los leños. ¿Se entiende, no? Eran dos cosas totalmente diferentes. A todo esto, donde yo le dije a mi novia que no era el ruido, que no era un ruido raro, sino que eran los leños, la negra se desmayó y se durmió. Pero se me desmayó, o sea, se durmió, onda, despertame el 25 de diciembre. Claro, sí, sí, pero normal, digamos. O sea, claro, y quedé dormida normal. Claro, y quedé yo con un ambiente re frío, ella re dormida, y yo, viste, re atento porque yo escuchaba ese ruido. Claro. Y empecé a escuchar mucho ruido de contractura de la casa. Pero zarpado. Claro. ¿Viste? Pero zarpado a nivel... madera crujiendo como si algo le estuviera pisando. ¿Por qué? Porque el loft, el piso del loft, es de madera. Claro. Entonces se siente mucho. Entonces, yo agarré, estaba encima sugestionado a full. Llegó un momento que me logro dormir, para esto eran las 3 de la mañana. Y de golpe me despierta un ruido que viene del costado izquierdo de la cama. Y fue como que algo se había parado a esa altura en el piso del loft y había hecho tanto ruido que se paró que el tronar de la madera me despertó. Casi como un pisotón, como cuando alguien se para muy de golpe. Exactamente, en una como cuando te parás en un piso de madera de golpe, no saltando, pero sí que apoyar las piernas y te parás de golpe. ¿Viste ese crack que hace la madera? Sí, sí, sí. No, ese mismo. El cagazo. De ahí, durante 9 meses no fui más a su casa. No te jodo porque... soy muy cagón. Primero, soy muy cagón. Y segundo, sentía que había algo ahí que no quería nada con que yo estuviera ahí. Pero digamos, vos escuchaste ese ruido, ¿sí? O sea, vos estás completamente dormido, no sentís nada porque estás dormido. De repente escuchás ese ruido, te despertás de ese ruido. ¿Y qué hiciste? No, me quedé en la cama. Claro, pero digamos, te despertaste, abriste los ojos, empezaste a mirar a tu alrededor. Claro. ¿Hiciste algo? Exactamente, me levanté y entré a mirar para todos lados, pues. Fue demasiado fuerte el ruido. Pero obviamente no había nada, si no lo hubieses dicho. No, obviamente, si hubiera visto algo, boludo, pero te lo publico en Instagram, te lo publico en Facebook, ¿no? Claro, sí, sí. Pero no escuchaste otro ruido, no escuchaste más nada. Se siguió sintiendo mucho ruido en la casa. En la casa, claro. Bueno, a todo esto. Fue como que el cagazo fue bastante heavy, pero igualmente yo, por ejemplo, no nos quedamos en su casa, pero siempre nos empezamos a quedar seguido en su departamento, en mi departamento, ¿no? Claro. Entonces ya la voy a buscar, nos quedamos acá durante todo el fin de semana y después se va a su casa. Y de a poco se seguían escuchando ruidos, se seguían sintiendo el ambiente pesado en su departamento. Y una noche me dice, vi algo, dice. Y ella dice que vio una mano en una de las ventanas. ¿Una mano en una...? Ok, pará, vamos por partes ahí. Primero, ¿dónde está la ventana? La ventana está, digamos, en el primer piso del loft. Claro, la altura está a la altura de la cama. No, primer piso, perdón, en la planta baja. Está a la altura de, ahí yo cuando vieron el video, está a la altura de lo que vendría a ser el sillón. Ah, donde estaba la cortina, la famosa cortina. La famosa cortina que viene a cerrar el especial de hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Okay. Pero bueno. Bueno, pará, la mano, estaba, la vio del lado afuera. Del lado afuera. ¿Y era una mano como una mano humana que vio, color de piel, digamos? No, vio como una mano con mano negra con uñas largas. Claro, la famosa sombra. A todo esto, esa ventana, y esto lo vi, tiene un agujero de un piedrazo que ella nunca supo cómo pasó, pero es un agujero circular casi perfecto. Eso es algo que tiene esa ventana que es re loco. Es un agujero circular casi perfecto que yo un día le dije, ¿cómo miércoles te tiraron un toscazo
y te hice un agujero perfecto. Me dice, no sé. No sé, porque nunca encontré la piedra, solo encontré el vidrio abajo y está. Es re loco, es un agujero. No es un círculo perfecto, perfecto, pero es. O sea, no está súper quebrado, porque cuando vos te tiras una piedra contra el vidrio, te lo rompen. No sí, te sí, hacen sí, un se hueco. Empieza a astillar, digamos. Claro, no, esto es como que alguien cortó y empujó un pedazo del vidrio para adentro. Claro, es re loco eso. Sí, y ella nunca atinó como a emparcharlo, por lo menos. No lo ha parchado, no le jode, pero bueno, eso es una cosa rara. Pero bueno, esto sí, sigue. Es medio inseguro tener un agujero en el vidrio, digamos, claro. Que queda a la calle, pero bueno. Y ahora, bueno, ahora voy a tratar, vamos a separar una parte de la historia, que digamos como que tiene un cierre, que es más que nada lo de su departamento, que no tiene un cierre en realidad, pero tiene un cierre desde el punto de vista de que nosotros, bueno, seguimos avanzando la relación, que esto que el otro, y cerca de fin de año, durante los meses de noviembre y diciembre, y marzo, ponele. Ella, del año pasado. Del año pasado, ella pudo volver a dar clases, porque ella es profesora en un gimnasio. Pero se daba cuenta que siempre estaba hecha mierda, boludo. Siempre estaba hecha mierda. Y no era que dormía poco, sino que no tenía energías. Claro. Estaba muy cansada. Y solamente se recuperaba cuando venía a casa. Que no estaba en su departamento, pero dice que llegaba al departamento y ¡pum! Abajo. Mucho cansancio corporal, ganas de no hacer nada. Y ella está, digamos, ella trabaja particular, entonces como que si no movés el orto no comés, básicamente. Y era como que le estaba re costando arrancar con un proyecto que ella tiene, porque también hace pastelería y que esto que el otro. Y yo le digo, bueno, en algún momento tenés que hablar con alguien que sepa estas cosas, porque por ahí tenés un chovy en la casa. En ningún momento, digamos, porque lo primero en lo que pensás cuando empezás a sentirte así es hacerte un estudio médico, digamos, ¿no? Como para... Claro, pero... Porque no es lo primero que se te puede... Claro, pero que ella podés estaba... tener la preocupación, digamos. Exacto, pero ella estaba bien. Era muy raro. Y aparte era como que venía acá y levantaba... O sea, era como que venía acá y anímicamente se ponía mejor. Y no es que claro, en su departamento ella está en un lugar donde se lleva mal con su familia. No, está bien. O sea, ella tiene su departamento, el mismo terreno, pero no se está peleando todo el tiempo con nadie. Pues se sentía claro, muy débil. Sea, si bien lo recomendable en estos casos, digamos, que pensás en sentirte mal o sin energías. Claro. Es hacerte un chequeo médico. Ella se sentía mucho mejor cuando estaba en tu casa o cuando estaba, no sé, en el trabajo, supongo. Sí, venía acá y el primer día dormía 12 horas, ponele. Claro, por eso. O sea, es como un poco y un poco, digamos, ¿no? O sea, también tenía la... O descartaba un poco esa chance al sentirse bien con vos en tu casa. Claro. La cosa es que, bueno, venía pasando esto y un día me dice, no, lo vi, dice. Lo vi. ¿Qué pasa? Siente ruidos, baja desde su cama, que está en la parte alta del loft, baja hasta donde, si estuvieron viendo, donde está el sillón. Se da vuelta para el lado donde tiene la cocina, ¿sí? Pues todo tipo, como es un loft, es como un monoambiente con un piso arriba, ¿no? Mira para el lado donde está la cocina y ve una figura alta, negra, de 2 metros. En la cocina, que de golpe se desvanece. Y ahí el cagazo fue monumental. Pero monumental, o sea, y ella me lo contaba. Y yo le decía, tenés que hacer algo, no podés estar comiéndote esto, porque yo no te puedo ayudar, porque no soy un cazafantasmas. Pero tenés que ver algo, sea religioso, sea macumba, algo tenés que hacer. Entonces, como quien dice, no es moco de pavo lo que acaba de contar, no. O sea... Ella estaba arriba, ¿no? En el entrepiso, en la cama, ¿dónde estaba? Estaba acostada. Claro. Ok, y escucha un ruido. Exactamente. Porque, ¿qué la hace bajar? Escucha ruidos y baja hacia abajo. Entonces baja, bueno, sí, baja hacia abajo, claramente. Se puede entonces, decir, se baja puede la, decir. La escalera, que digamos es medio como una L, digámosla, o medio espiralada. Baja, se encontró con el sillón, como vimos en el video, y si no lo comentamos por si alguien no está mirando el video. Gira a la derecha y ahí tiene la cocina. Claro. ¿No? Ahí ve la cocina. Y en la cocina
ve a esta figura de sombra, o sea, una sombra, por lo que contás, una sombra de 2 metros. Sí, de más de 2 metros, una sombra muy grande. Claro, sí, o sea, sin rostro, sin nada, es una figura negra. Que se desvanece después de que ella la ve. Que se desvanece así de la nada, no es que se desvanece para una dirección, sino que se desvanece en el mismo lugar. Exactamente. Ella ve esto, obviamente se caga hasta las patas, porque ya sabemos que puede ser una figura negra. Y bueno, y ahí termina cediendo y termina llamando a alguien que ya conocía, que estaba metido en esas cosas de hacer curaciones limpias y toda la bola. Y no le queda otra que hablar con esta persona y a pedirle que vaya a hacerle una limpia a la casa. Esta la voy a tratar de contar lo que más me acuerdo, cómo fue la situación, pero esto es así. Ella me dice, no, voy a tener que hablar con... Vamos a cambiar los nombres para preservar la identidad de las personas. Voy a tener que hablar con Dean. Porque no puedo hacer, estar con esto acá. Y va a ser el único que me puede ayudar, ¿no? Porque era el único que sabía que estaba por eso. Claro, sí. No conocía a otra persona. No sabía qué hacer. Así que dijo, bueno, vamos a... Bueno, a él lo conocía previamente. Digamos, claro, es un amigo de la juventud ya. Ahí me están corrigiendo. Había bajado a cerrar la ventana que había dejado abierta. Ahí están corrigiendo por cucaracha. Muy bien. Pues la tengo, le digo, está ahí medio escuchando como para ir corrigiéndome las cosas que por ahí yo me paso por alto. Igual generalmente yo me acuerdo más que ella las cosas que pasan. Pero bueno, la cosa es que llama a este chico y este chico le dice, tardaste mucho en llamar. Le dice, hola negra, tardaste mucho en llamar. A tranga. Eso le dice el flaco. Y bueno, le dice que... Dice, ¿cómo sabés que te iba a llamar? No, soñé con vos y sabía que me ibas a llamar, que esto, que el otro. Tal día voy a ir a tu casa a hacer la limpia. Bueno. Terminan arreglando para un viernes a la noche. Yo siempre los viernes, en ese momento, iba a ver a mi hija y me volví a mi departamento. Entonces... Me volví solo porque como ella iba a estar con este chico haciendo el tema de la limpia, me dice que no puede venir nadie, tengo que estar él y yo nada más. Bueno, obviamente que esto fue como cuando mi hija nació. ¿Querés entrar a ver el parto? No. Gracias. Bueno. No hay problema. Entonces me vine para acá. Y yo ese día había estado lo más bien. La cosa es que a eso de las 9:45 o 8:30 llego de ver a mi hija, me tiro en la cama... Y el estómago, boludo, me estaba destruyendo. Yo no había comido nada raro, ¿eh? Creo que había tomado unos mates, o sea, nada raro. Pero de golpe el estómago se me entré a descomponer, me entré a sentir mareado. Estuve como pelotudo, como una hora. Estaba en tu casa. En mi casa. Yo en mi casa el viernes que ella estaba con este chico. Claro, y... El viernes a ella no la viste para nada. No. Le escribí, a ver, ¿llegó Dean? Sí, llegó Dean. Bueno, vino a hacer esto. Entonces yo me sentí mal, qué sé yo. Y 9:30 me dice, Dean se fue, ya está. Echamos lo que sea que vino, lo echamos, me dice. Y yo agarro y le digo, ¿pero qué onda? Me dice, ¿cuánto tardaron? No, estuvo como una hora haciendo cosas, pero yo la verdad, no sé, dice, como que perdí el tiempo. Dice que el chabón empezó a hacer oraciones y cosas que obviamente nosotros no entendemos en la casa. En latín. No, que no entendemos, no sé si era latín, no sé. Hacía oraciones. Y empezaron, las cosas empezaron a titilar las luces, el ambiente se empezó a poner muy pesado, ella se entró a descomponer. La hizo que se acueste en el piso, o que se siente en el piso, no me acuerdo bien. Y le hizo un círculo de sal a ella. Uh-huh. La cosa es que en algún momento el flaco logra echar esto de la casa y recién ahí ella se despierta. La cosa es que... Quedó dormida. O sea, ella cuando se acostó... No se acuerda bien qué pasó. De momento que medio que se sintió como el orto, después de ahí en adelante no se acuerda bien qué pasó hasta que es lo que sea que estaba, se fue de la casa, que eso sí lo vio, que fue como que de golpe una ráfaga de viento se fue por la ventana y este chico cerró la ventana. Pasa esto cuando me dice y le digo, ¿y a qué hora empezó a hacer la curación? A las 8:30. Y fue cuando ella se empezó a descomponer, que yo me descompuse también. Claro. Eso fue muy raro. Bueno,
pasó esto. Después este chico se no está más acá en la zona, se fue a trabajar a otro lado. Y le dice, quédate tranquila, lo que sea no esté. Se quedó enganchado en mi auto, no sé por qué. O sea, el chavo se lo llevó en el auto. ¿Qué? El Choi, no, el Choi quedó pegado en el auto de él. Pero él, como el auto lo dejaba ahí tirado y se iba a vivir a otro lado, le chupó tres huevos. O sea, perdón. Él con toda seguridad, digamos, afirmó, digamos, que le echó a la entidad que esté en la casa, que estaba en la casa. Sí. Y se lo guardó, digamos, de alguna manera en el auto. Exactamente. Con la intención, obviamente, de irse con el auto y que no... Que, digamos, alejarlo lo más posible de la casa. Bueno, el tema de alguna manera él también dijo que no iba a volver esa entidad. Mencionó algo sobre si podía volver o si... Y dijo que tuviera cuidado, pero que bueno, que lo que sea se le había pegado a él en el auto. Pero bueno, el chabón claro. Como que está reacostumbrado y no le importaba tanto, digamos. Estaba metido en esto y era como que bueno. Gajes del oficio, ¿viste? Claro, apuntaba más a que también decía que no... O te preguntaba si no... A todo esto, él le dijo... Digamos, que no iba a volver, digamos. Claro, supongo que le habrán preguntado. Le dijo que justamente lo que había en la casa de ella era una presencia chota, pero que seguía siendo tipo fantasma de algún hombre, al parecer. Y por eso es que... todas las veces que iba yo me sentía mal porque lo que estuviera ahí no quería que estaba porque era un chabón. Claro. Que era una presencia que había quedado ahí latente en el tiempo que ella estuvo construyendo su departamento. Porque cuando ella lo estaba construyendo estuvo mucho tiempo abandonado y las entidades que andan dando vuelta se apoderan de lugares abandonados. Porque es como que encuentran dónde quedarse. Claro. Suena re... ¿Cómo se llama esto? Usurpadores fantasmales, pero bueno. Sí, pero es normal, o sea. Y que con el tiempo este bicho se empezó a alimentar del miedo de ella. Pero que a la vez había otras entidades en la casa y había una que le estaba ayudando. Que parecer que era una mujer. Y ella agarra y dice, y ahí es donde nos dimos cuenta de algo que, bueno, no mencioné hasta ahora, pues justamente me está haciendo acordar ahora por cucaracha. Y es que ella empezó a encontrar pelos rubios en su casa. Mi novia morocha. Ah, bueno. Claro. ¿Viste? Sí, o sea, no tiene ningún gato rubio tampoco. No. O sea, no. O de pelo claro. No iba ninguna persona rubia. Exactamente, y encontraba en su cepillo. Al parecer, lo que fuera esta entidad femenina la estaba ayudando. Y ella sentía olor. Y cuando hay entidades femeninas, generalmente sentís olores dulces y eso. Claro. Y ella sentía como olor a perfume de mujer en la casa. De vez en cuando. Y bueno, pasó todo esto y esto fue lo más heavy. Y yo volví a ir al departamento después de eso. Y nada que ver el ambiente. Al día de hoy nada que ver. Sí, al día de hoy yo he ido ahora. Pero eso no quiere decir que todo esto ya haya terminado. A menos desde el punto de vista paranormal. Pero vamos a dejar de lado su departamento por un rato. Y ahora vamos a venirnos al mío. Ok. No sé si la parte de tu departamento la conozco, ¿eh? No sé cuánto, yo he contado cosas, pero no sé si conté todo. Pero voy a tratar de ir, voy a hablar de los eventos en secuencia, ¿no? Un día... En serie. Claro, en serie. Un día yo estaba tirado en la cama viendo Netflix, ella fue al baño a la noche, habíamos terminado de cenar, estamos viendo una peli en Netflix, estamos tirando en la cama, ella se va al baño, y no, yo estoy echado, qué sé yo. Y de golpe escucho. No sé si escucharon el ruido, porque esto tiene filtro. Sí, pero bueno, sí. Como a golpe de un puño a una madera. En la no en la madera, ¿no? Se escucha muy golpe, pero en la ventana del baño. En la ventana, mirá. En la ventana del baño. Miro para la puerta del baño, sale ella abriendo la puerta y me dice: ¿Escuchaste eso? Me tocaron la ventana del baño. Y me mira como diciendo, ¿quién me tocó la ventana, güey? Mirá la hora que es. Y yo la miro y le digo, estamos en un primer piso, esa ventana no se puede tocar. Y después agarro y le digo, y mirá, la ventana de mi baño es de esas ventanas súper chetas que es un cuadrado que lo abrís un poquito para que entre el aire. Y si hiciste un depósito bastante heavy, se lleve todo la matufia. Claro. Bueno. Sí, sirve para que entre luz también, ¿eh? Claro. También sí. Nada más de eso. Pero es chiquita. Bueno. Esa ventana del lado afuera está totalmente sellada con una reja.
nadie puede meter la mano afuera y tocar. Y aparte estoy en un primer piso. O sea, tenés claro. que levitar y traspasar el fierro para poder tocarme la ventana. Sí, o ser un hombre araña, pero tampoco tiene sentido. O sea, si haces eso no vas a andar tocando la ventana de un departamento random, digo. No, obvio. Después de eso, pasaron, bueno, eso fue un cagazo importante. Pasaron los meses. Un día, ella sale de la pieza. Estábamos viendo una peli en el living. Ella sale de la pieza y escuchamos un ruido. Mi hija tiene un arco de juguete, un arco, viste, tipo Arrow, pero de juguete. Uno de esos arquitos. Un arco de flechas, sí. Sí. Algo desde la pieza le había tirado el arco a ella que estaba saliendo por la puerta. ¿Por la puerta del baño? Sí. No, por la puerta del baño no, por la puerta de la pieza. Ella estaba saliendo de la pieza y algo le revolvió. Un arco de juguete que tiene mi nena, claro, por la cabeza. Tu hija claramente no estaba. No, obviamente, estábamos nosotros dos solos. Claro. Y Ketut. Y la gata, que en ese momento todavía estaba entre nosotros. Es decir, digamos, desde el punto de vista de ella, sale de la habitación y ve cómo vuela este arco de juguete. Ella no lo ve, ella siente cuando cae, porque el arco cae sobre el lavarropa. Porque yo de la puerta de mi pieza tengo enfrente el lavarropa, porque es donde está la instalación para ponerlo. Claro. Así que bueno, hay otro alto cagazo, bastante raro. Sí, empieza a ser en tu casa ya, digamos. Claro, pero cuando yo estoy solo no pasa nada. Claro. Me sentí un tiempo incómodo en mi departamento, pero no pasaba nada. Wow, yo estoy solo, no pasa absolutamente nada. Obviamente que a la que la persiguen desgraciadamente es a ella, ¿no? La cosa es que lo siguiente que pasó, y esto creo que me estoy salteando un evento. Otra vez sentimos cómo nos trataron de abrir la puerta, que acá no anda nadie, o sea, mi puerta no da a la calle, da a un patio cerrado. Sentimos como que alguien empujó la puerta, estábamos en el living. Eso no lo habías mencionado. No, o sea, eso nunca se los conté, se me había pasado. Pero ahora tampoco, digamos. Ya hubo entonces dos ocasiones en las que alguien agarra el picaporte e intenta abrirlo. Claro, una vez tocaron la ventana y otra vez como que quisieron abrir la puerta. Ok. Y bueno, lo del arco, ¿no? Y otro día estábamos charlando en el living, qué sé yo. Y de golpe yo veo cómo la cabeza se le va para atrás y le pega contra el borde de madera del sillón. Y dice, algo me tiró el pelo. Y le agarró un ataque y se le entraron a lagrimear los ojos porque de la nada, algo le agarró del chuflín que tenía y le tiró el pelo. De la colita. Claro. Y el chuflín le quedó medio salido. Y a ella fue como que a las puteadas porque es horrible que te pase eso. Y de golpe esa misma noche, después que pasó eso, estaba tratando de que se le pasara porque el cagazo es horrible. O sea, que de la nada vos sienta que alguien te tira el pelo, no es joda. Sí, 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 tal cual. Es una ruptura de la intimidad a lo íntimo terrible. Más claro. Que no sabés qué es, o sea. Es que esto es lo que yo digo. Esto, bueno, es algo que yo me acuerdo que lo hablé justamente con Andrés Borges cuando hablamos del corto que él hizo. Cuando vos te pasan estas cosas más allá del susto, es sentir que algo en la realidad que estás viviendo no está bien. Y si de golpe la nada te tira el pelo, es que te están rompiendo todo. Las leyes de la física, las leyes de la realidad. O sea, ¿qué te puede tirar el pelo si no hay nada? Claro. Ella se enoja, termina puteando lo que haya sido, porque ¿qué pasó? Después de todo esto, primero, en donde estábamos, yo con los calefactores prendidos, yo soy de los que le encanta tener el calefactor alto, bajó la temperatura, se sintió que la temperatura bajó, pero zarpado. Y esto creo que a vos te lo traté de explicar. Y es muy difícil de hacerlo entender, porque no es lo mismo, no es la misma sensación que cuando vos agarrás y, por ejemplo, estás calentito en tu casa y salís afuera y tenés frío. ¿Sí? Claro. No, la sensación es como que algo absorbió el calor, no sé si se entiende. Porque sí, no es solamente. La ausencia de calor, me decía. Exactamente. Sentís como que algo se ha chupado el calor de golpe.
e incluso no solo el calor del ambiente, sino tu calor, ¿sí? Claro. Es esa sensación, es muy rara, que por eso a veces siento que Supernatural lo hace muy bien al hecho de hacer que golpe los chabones, ¿viste? Como que se les sale el aliento cuando aparecen los fantasmas. Claro, sí, sí. Les sale el aliento, digamos, del vapor. Y puteó todo esa noche porque después de eso nos vinimos a la cama. Yo voy al baño y mi gata tenía un juguete de esos juguetes con plumitas y algo. Sí, bueno. Esos juguetes, esos plumeritos que los gatos juegan en el piso. Claro, sí, sí. Como una pelotita, ¿no? Con plumitas. Claro. Y lo había hecho pingo. Había plumas por todos lados. Parecía que había matado a un canario. La cosa es que agarro, voy al baño, miro en el espejo y algo había agarrado en esas plumas y lo había pegado en el medio del espejo. Aparte, ¿con qué lo pegaron, no? O sea, es como que lo había agarrado húmedo y lo pegó. Claro, sí, sí, sí. Pero aparte no tiene sentido, o sea, porque me imagino que ahí empezás a buscar explicaciones. Es que y no las hay, porque son ustedes dos nomás. Claro. Y no va a ser un perro, un gato que va. Exactamente, la única a explicación. A revolearlo contra el y espejo. Esto es algo que yo lo charlé con ella. Digo, la única explicación que yo puedo tener es que vos estés loca y estás haciendo todo esto. Pero yo he visto y vivido cosas que vos no debés haber podido hacer. No pudiste hacer ninguna. Entonces esto ya es posta. ¿Qué es peor todavía? Porque este tipo de cosas no tiene una solución convencional. No es tomate un ribotril, ¿me entendés? O sea, no es una cuestión lógica. Algo que me salté, y esto es volviendo hacia atrás, es que el día antes de que a ella le hicieran la limpia a la casa, estamos haciendo una videollamada, ella estaba limpiando los platos, y de golpe se siente como algo le toca la pared. Pero así. En su casa. Claro, sí. Otra vez. Eso pasó otra vez antes de que le hicieran la limpia. Después se hicieron la limpia porque fue el mismo día que vio el Chovy. O la misma noche, más o menos. Bueno, después de eso, y que se calentó y mandó a puteó mal a lo que sea que estuviera haciendo quilombo en la casa, que yo medio me cagué, porque falta ahora que esto se enoje y no haga la revancha, y por suerte no. Pues le digo, calmate, no putea esto. La cosa es que lo puteó, nunca más apareció. Nunca más, y hasta el día de hoy, no tuvimos más cosas raras acá en el departamento. Claro. Sí, justamente hay gente que dice que digamos, hay entidades que se alimentan de tu miedo, digamos. Y cuando las haces frente, es cuando más se retraen. Claro, pero depende. Obviamente, de qué tipo yo de... sin conocimiento de nada, ¿no? Digamos, tampoco sé qué clase de entidad puede hacer esa, digamos, justo. Pero ante lo que estás diciendo, es probable que vaya por ese lado. Sí. Ahora vamos a hacer un punto y aparte porque todavía no termina la cosa. Es más, no terminó la cosa. O sea, esto no terminó el día de hoy. Claro. Primero, una vieja conocida de ella, que eran amigas cuando eran pibas, le cae a la casa después de 20 años de no verla y le lleva un regalo. No, 20 años no, como 10 años de no verse. Y ella no le gustó nada el regalo, lo tiró y lo quemó. Y cuando... ¿Qué era el regalo? Una medallita. Y cuando... Ok, pero ¿para qué lo tiró entonces? ¿Por qué no Porque lo agarró y como que le entró a quemar la mano. Ah, pará, bueno, pará. No te explicaste bien entonces. Sí, perdón, no me salté eso. Lo agarró y como que sintió como que le quemaba la mano y dijo, no, esto no es bueno. Agarró y lo quemó. Al tiempo se enteró que esa piba, al parecer, estaba metida en cosas raras. Ah, turbiazo, mal. Y le había ido a hacer un trabajo de mala onda nomás. Eso es otra cosa, o sea, que pasó. Digamos, entonces tu novia se encontró con una amiga. La amiga fue a la casa, ni siquiera es que se encontró, la amiga le cayó en la vieja amiga. Que no sé si es tan amiga, entonces, porque si pasó esto. No, es que seguramente tenía ganas de hacerle alguna cuestión. Puede tener una historia detrás que no me voy a poner a explicar ahora. Sí, no, más pero... vale, no va el caso, pero. Entonces, la amiga esta le regala, le hace un regalo por reencuentro, supongo. Y es una medallita. Y ella, al agarrar la medallita, siente un calor como si estuviese muy caliente la medallita y le empieza a arder la mano. Claro. Como de calor, digamos. Exactamente. Entonces, ella lo que hizo fue que lo guardó en la caja después, ¿no? Me imagino, no frente a la persona.
¿Qué hizo? ¿La puso en la cajita y la tiró a la basura? ¿Qué hizo con eso? No sé, si sé que la quemó, no sé si después la tiró a la basura. Por último, esto yendo a lo que ella ha sentido de otra manera, cuando pasaron estas cosas raras en casa, me dice, capaz que vos tenés algo, no hay una mina que te haya hecho un laburo, vos que eras un culiado. digo, no sé, no creo, pero digo, vamos a probar una cosa. Digo, sentate, cerrá los ojos. No vamos a hacer el chiste porque estamos tratando de hacer seriedad acá, ¿no? No sé qué chiste, vos solo lo mencionaste, no sé qué chiste, así que... Es que es mi cabeza. Agarro y le digo, yo ahora te voy a dar, vos quédate con los ojos cerrados, yo te voy a dar 3 objetos. Y vamos, ¿qué pasa cada vez que te doy un objeto de esto? Yo teniendo en cuenta ya lo que me había contado de la medallita, ¿no? Sí. Agarro, le doy el primer objeto, que es un regalo de un amigo. Nada. Le doy el segundo objeto, que es el adorno de la torta del primer añito de Vicky, que es un león. Ella no sabe que le estoy dando, porque no está viendo. Nunca le dije yo qué era eso, ni qué representaba para mí, ¿no? Se lo doy y se larga a llorar. O sea, le pongo eso en las manos y se pone a llorar, pero posta. O sea, se empieza a sentir mal y empieza a llorar. ¿Sí? Sí. Y después le doy un cenicero, y ese cenicero como que le quema y lo suelta. Me pide que se lo saque. Bueno, como te digo, ella me dice, ¿por qué me sentí mal con el león? Me pregunta y le digo, bueno, es el primer año de mi hija, yo ya no estoy con mi hija, hay una cuestión de tristeza de por medio fuerte en el medio. Y me dice, ¿y qué onda el cenicero? Y bueno, el cenicero fue un regalo de alguien que me venía a ver antes y me regaló un cenicero. Claro. Pero es alguien que después se enojó conmigo porque como que las cosas no resultaron y viste que siempre te terminan odiando, entonces... Claro. Y como que también tiene eso en el medio de sentir sensaciones raras con objetos inanimados dependiendo lo que esa persona tenga hacia vos o lo que genere ese objeto. Es re loco. Claro, que se dice que las personas o relaciones entre personas... dejan un residuo de energía en los objetos, ¿no? Uh-huh. Y que esos objetos después están como... No sé si contaminadas, como muy fuerte la palabra, dependiendo del... si para un lado o para el otro, digamos, porque también puede pasar al revés, ¿no? Digamos, que haya objetos que estén como cargados con buena energía, digamos, con energía positiva. Sí. Gracias a Carrie Berserker por ese raid. Muy bien, muy bien. Así que digamos que ella lo que probaron es que ella es digamos tiene esa susceptibilidad a sentir la energía de las cosas y del ambiente, bueno, del ambiente, sí, también, pero más de las cosas, ¿no? Por lo que contás ahora. Sí. Bueno, y ahora vamos con la recta final, y estos fueron los últimos meses donde, si bien ha habido actividad, por suerte no es algo que a ella le haya hecho tan mal como la entidad que le echaron de la casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando vos tenés... Y esto, a ver... lo vemos en casi todas las películas sobrenaturales, pero no quiere decir que sea algo inventado por un guionista, sino que, como toda historia, todo tiene en algún momento bases en la realidad, ¿sí? Y esto, quienes hayan visto la película El Conjuro lo conoce bien. Y es que cada vez que hay una entidad paranormal en algún lugar, esa entidad paranormal deja como una marca que otras entidades pueden ver y usar para meterse en ese lugar. ¿Sí? Como una herida, por así decirlo. La cosa es que a ella, cada tanto, se le meten cosas en la casa. Por suerte no son cosas malas. Primero fue un nene chiquito que ella se entró a dar cuenta porque entraba a la casa y sentía como que había se sentía como una vez entró y sintió como un nene, como si un nene corriera por las escaleras hasta la cama del loft. Claro, los pasitos chicos, digamos, sí, esos pasitos cortitos. Otra vez veía como la gata jugaba con la nada. Otro día me manda una foto. Había una huellita marcada en uno de los muebles, una huellita de un nene chiquito. ¿Una huellita de una mano? No, huellita de un pie. Después empezó a ver otra entidad que le abría las ventanas, a la que ella terminó renombrando amorosamente Cachito. Porque es como una entidad que lo único que hace es querer abrir las ventanas y jugar con las ventanas. ¿Qué? No las ventanas, las cortinas, perdón. Ok.
Es más, con lo del nene ya se dio cuenta que es un nene, porque un día ella, como te digo, hace pastelería, había preparado unos brownies. No unos brownies, perdón. O sí. Sí, unos brownies. Los brownies, sí. Cuando haces la masa, es como una masa tipo. ¿Cómo se llama? Es una masa tipo bizcochuelo, pero más heavy, digamos, ¿no? Sí, sí, con más manteca. Claro. Y había como alguien que había metido los dedos en la mezcla. Que eso creo que les mandé la foto en su momento. Sí. Alguien había metido. Y obviamente los que hacen esas cosas son nenes. ¿No tenés la foto ahí? No tengo la foto a mano, no, ni a ancho. Por ahí si me la pasan por cucaracha, te la paso. Mirá como, a ver producción. La cosa es que otro día voy yo a la casa de ella. Yo he ido a hacer unos trámites de Neuquén y me fui a su casa a almorzar. Estaban limpiando su casa. Estaba una señora que cada tanto va y le ayuda a limpiar. Digamos que le paga para que le limpie la casa. Estaba limpiando, qué sé yo. Y nosotros nos fuimos a comprar el almuerzo. Volvimos con unas empanadas. Nos sentamos y yo la tengo sentada de ella. Y atrás de ella está su horno eléctrico. ¿Sí? Ese horno eléctrico con parrillita que tienen un coso de vidrio. Sí. Bueno. La tengo enfrente de mí, estamos hablando. Y en un momento se levanta, o sea, al levantarse puedo ver bien el horno eléctrico. Y se ve clarito en el horno eléctrico marcada una mano. Como que una mano la habían apoyado. Claro, en la puerta, digamos. En la puerta de vidrio del horno eléctrico. Claro. Y yo le digo. Y era una manito. No, era una mano normal. Como de una mujer, digamos. Tamaño señora o tamaño nene de 10 años, ponele. Una mano chica. Por eso, una mano de nene. Claro, y yo agarré. Y el nivel de presión que tenía eso, ¿sí? Y por cómo estaba armado. Y aparte, ¿viste cuando vos apoyás la mano en el vidrio que queda marcado algo? Claro, generalmente, ¿no? Vos lo que haces es marcar en parte con la grasa que tenés en la mano. Sí. Y también, obviamente, el calor, queda marcada tu huella. Claro, es como... dependiendo también de la humedad, ¿no? Del ambiente. Claro, pero esto no era como que el vidrio estaba limpio y alguien había apoyado la mano como si le hubiera pasado por grasa. Claro, o sea, estaba completamente marcada. Claro, el tema es que yo ya había estado ahí. Y esa mano no estaba. Yo ya había visto el horno antes cuando fuimos a ver a la señora que estaba limpiando la casa. Claro. Y encima, esto es posta. Ella le dice, la señora, ¿crees que te limpie el horno? Le dice ella, no, sí, fíjate que está limpio el horno. O sea, estaba limpio. Cuando volvimos, esa mano estaba marcada o se marcó mientras comíamos. Y la única forma de marcar eso ahí es hacerlo a propósito. ¿Me entendés? No es como una marca que hiciste sin querer porque apoyaste el brazo. No, tenés que... Aparte si, digamos, el horno estaba prendido, vos tocás la mano ahí y te quemás. No, el horno estaba apagado, pero aparte el nivel de mugre al marcarse era muy heavy. Claro. Yo igualmente yo me he vuelto a quedar a dormir en la casa y ya no siento lo mismo que antes. He podido dormir tranquilo y demás, o sea. Pero hace como un mes y medio atrás, o dos meses ya, no, un mes y medio atrás creo que fue. Ella siente, o sea, ella va, fueron a comprar algo usado con la madre, no me acuerdo dónde. La cosa es que la madre se había estacionado en un lado, porque no encontraba estacionamiento, entonces se fue a estacionar en otro lado. Y ella se fue caminando hasta la casa donde habían hecho la compra. Cuando va, retira lo que compro, que yo, viene la madre y ella, en el refilón de que veía venir el auto, ve que hay alguien atrás del auto. Y después no lo ve más. Es como, ¿viste cuando sentiste que viste a alguien y de golpe no está? Es medio difícil, claro. Por ahí nunca te pasó, obviamente. Pero bueno, como esa sensación, ¿viste esa sensación de que viste algo y después se fue? Digamos. Claro, como sí, que te pareció, como que lo viste algo. Como que lo viste, es como cuando lo ves por el rabillo del ojo, digamos. Claro, tal cual, sí. Esa sensación, pues ya se subió el auto. Atención. Claro, cuando prestás bien atención ya no está, digamos. ¿No? Claro, tal cual. Vio esto como algo, un nombre, y le dice a la madre, che, se te subió alguien atrás. Pues la madre también. Pero era adentro del auto, entonces. Sí.
cuando dijiste atrás del auto pensé que estaba afuera, pero ahora estás diciendo adentro del auto. La cosa, ahí ya es más complicado. Claro, la cosa es que, bueno, pasa esto y ella dice, bueno, nada, se va al departamento y empieza a sentir otra vez ruidos en el departamento. Empieza a sentir como que un animal está en el departamento. Como si hubiera un perro. Claro. Ella no tiene perros adentro del departamento. Tiene su gata y bueno, ahora tiene un gatito más. Tiene un gatito chiquito ahora. Pero en ese momento tenía solamente a la gata. Y encima la gata asustada. Y dice, no, de nuevo otro bicho y ya, ¿viste? Igual no se... Y empezó a sentir otra vez esos bajones de energía. Sí, encima, digamos, porque si lo sentís vos solo, digamos, está bien, obviamente te agarra miedo. Pero ya, más todavía, cuando ves que los animales reaccionan ante lo que estás percibiendo. Ya, ahí es como estás seguro ya, porque antes es como decir, bueno, no sé, lo veo yo solo. Y te da un lugarcito a generarte duda como para tratar de tranquilizarte un poco. Claro. Pero ya cuando los bichos lo ven, es como, bueno, listo, ya está. O sea, acá hay algo ahí, porque no soy el único que lo está percibiendo. Más con lo que se dice que los animales, los gatos y más los perros, son más susceptibles a ver o reaccionar a estas situaciones. Bueno, obviamente. Encima, lo que sea que se le había metido en la casa, había echado a Cachito, porque ahora no le abrían las ventanas. Esto es algo que le explicó su amigo, y es que las entidades... Que no son malas, no tienen miedo a la luz. Es más, por eso es que por ahí te abren la ventana. Pues no son malas. Te abren las cortinas. Uh-huh. Pero ahora viene lo jodido. Ella un día, después, al día después de esto, de sentir ruidos raros, está en su casa. Ella tiene su loft que está abajo, está arriba de otro departamento que es un monoambiente. Que lo usan como depósito ahora, pero no lo utilizan. No está haciendo nada ella. Está, digamos, creo que estaba, no sé si preparando cosas de su trabajo de comida, que esto que el otro. Y de golpe siente un estruendo recontra remil zarpado. Pero re zarpado. Claro, como arriba. Un golpe. Esto fue el mismo día que vio el Chovy en el auto. Me lo estaba salteando y me lo hizo acordar por cucaracha. Sube y ella tiene una cajonera. Viste que es como un mueble cuadrado grueso con cajones. Con cajones, claro. Estaba totalmente tirado abajo. Como que alguien lo había empujado fuerte y lo había tirado. El mueble ese pesa un huevo, es de madera sólida. Y no es malas cosas adentro. Claro, además no es un mueble que esté endeble. No es que, porque vos decís, bueno, última, se puede partir el piso de madera por el peso y se puede caer. El piso está sano. Algo lo empujó hasta que lo tiró. Eso fue el mismo día que vio la entidad. Y después de eso empezó a sentir todo lo que estuve hablando recién, ¿no? Claro. Una noche se despierta a las 4 de la mañana. Sentía como un animal, como si un animal se estuviera lamiendo. Viste, cuando vos, no sé si te ha pasado, vos tenés perro, viste, los perros a las 4 de la mañana se empiezan a lamer el pito y sentía. Sí, lo mismo los gatos, sí. Claro. Es muy extraño esto ya. Bueno, empezó a sentir eso. El gran problema de sentir este tipo de ruidos y de este tipo de entidades, sobre todo que se disfracen de animales, es que ya son otro bicho diferente. O pueden no serlo, pero es jodido lo que sea que esté ahí. No es algo bueno. No es algo bueno, quizás hasta incluso más problemático que la primera entidad. Pero es algo que evidentemente la siguió. A todo esto, ella ya, viste, ya empezó a tener como bajones, estaba con poca energía. Y estaba un poco llena de los huevos, a la vez que su amigo no está acá para poder hacer la segunda. ¿Me entendés? No hay nada... nadie que le pueda dar una mano. Y la gente que le recomendaron le dicen, esta persona es buena, pero al mismo tiempo es media culiada. No sabes si por ahí le copa lo que tenés en la casa y hace algo para que vengan más cosas parecidas, nada más para ir a ver qué es. Sí, ¿entendés? No se puede así. Entonces ella dice, no, me da miedo, y obviamente que te va a dar miedo.
Entonces lo que decide hacer es nada y ver qué pasa. Y un día entra a la casa y siente olor a animal. ¿Viste el olor a animal de granja cuando vas a un chiquero, una cosa de esas? Sí, sí, sí. Empieza a sentir esa baranda fuerte y se recalienta porque ella estaba preparando brownies. O sea, su casa siempre huele a comida rica. Sí, 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 sí. A repostería. Encima. Exactamente. O sea, nada más, lo más cercano al paraíso debe ser. Y se calentó tanto que lo puteó y lo mandó a la mierda. E instantáneamente el olor se fue. Mira. Aunque aún se siguen escuchando cosas en el departamento de abajo que está generalmente vacío. Pero lo que está en el departamento de ella se fue. Siguen pasando de vez en cuando cosas, pero ya no digamos que ella sienta que son agresivas hacia ella, como lo que pasó que le tiraron el mueble. Y bueno, sentir que algo le está chupando la energía, eso ya no lo siente. Claro. Pero. Sí, digamos. Pero. Sí. Siguen habiendo cosas, porque bueno, yo hace poco les mandé un video, con esto vamos a ir cerrando, de que lo que abría las ventanas, que en el caso de este, el bicho esa, que ella tenía, el último que le tiró el mueble, se le cerraba las cortinas. Las cortinas. Exactamente, las cortinas de tela. Exactamente, se las cerraba. Esto se las abría. Y ahora le vamos a poner el último video para ir cerrando. Antes de que pongas el video. Pon el video y después te pregunto. Bueno, este video no tiene sonido. Solamente para que vean. Estén atentos. Miren la cortina en este momento. Silencio. Sé que el video se corta rápido y el otro día ustedes me dijeron, che, se corta muy rápido el video. El video se corta rápido porque ella me dice, no te lo mandé entero, pues seguí grabando como un minuto y no pasó nada. Solo lo que pasa es este al final y lo recorté para que vaya por WhatsApp. ¿Ven cómo la cortina de la nada se mueve? Esa ventana da al aire, o sea, está en un primer piso. Desde afuera nadie lo puede... le puede meter la mano. Y encima de eso, la ventana estaba cerrada. Claro, eso iba a decir. Ahí ponerlo en loop, como dice Saki. Sí, estoy tratando de ponerlo en loop. Pasa que acá no sé dónde tengo el loop, porque lo tengo abierto con el Media Player. Repetir. Archivo, ahí está. Tema que es medio difícil poner un loop más largo. Ahí lo dejé en loop. Bueno, no, pero ponerlo en loop todo, completo. Repetir permanentemente, a ver. Lo que se ve por ahí, para los que no lo están viendo, imagínense una cortina, ¿sí? Una cortina blanca o beige, estirada, no toca el piso ni nada. Y de repente se puede interpretar de dos maneras, digamos. Como si alguien. Todo puede pasar, la verdad. Ya a esta altura todo puede ser. Pero digamos, se puede ser como dos maneras. O alguien que desde el lado entre la pared y la cortina la empuja, ¿sí? Como imagínense que está la ventana abierta y alguien desde afuera empuja la cortina para adentro, solo que bueno, en este caso la ventana está cerrada, así que es como imposible. Claro. Y lo otro que puede ser también es que alguien desde el lado de adentro tironee la cortina como cuando la agarrás y tironeas también para adentro, así, pero a pellizcones, digamos, no como si la agarrara. Sí, es muy raro, pero como te digo, si esto decís lo querés hacer en joda, tenés que irte atrás. Y atrás no hay cómo llegar a esa ventana, porque esa ventana está, o sea, en un primer piso. O sea que abajo hay como un metro y medio de caída. O sea, no hay forma de meterse ahí a menos que te subas. Y yo lo que decía, podría ser otro gato, pero por ya haber visto gatos jugar con este tipo de cosas, no parece eso. Es como que algo de atrás la moviera con el dedo o raro, porque fíjate que ni siquiera hay punto de presión. Es como que alguien agarrara la cortina y la pellizcara. Es claro. Muy raro. Hay punto de presión, pero como muy, muy puntual, digamos, eso. Y no es
Digamos, porque el viento lo que hace no es algo puntual, es más como uniforme sobre la corteza. Claro, como que te la infla, ahí está. Esto es más como, justamente, imagínense una mano, o sea, invisible, ¿no? Obviamente, o que no se ve. Que empuja o trae para adentro o pellizca para adentro. Parece más como si la empujara, digamos, ¿no? Desde el lado de afuera. El tema es, bueno, o sea, hay dos cosas ahí. Una, la ventana estaba cerrada. Tres, la ventana estaba cerrada. Dos, es un primer piso. Y tres, por lo que veo, no sé, puede que ni siquiera sea el límite de la ventana, digamos, ¿no? Como que ese lado de la cortina está como... ya no da perfectamente a la ventana, sino que está por afuera, ¿viste? Que generalmente las cortinas van un poquito más allá de las ventanas y agarra un cachito de pared. Claro. Puede que esto sea así también. Porque es muy justo, muy en el borde. Claro, no, sí, igual es como te digo, si vos esto lo querés hacer por hinchar las bolas, es muy difícil hacer. Y con todo lo que yo he pasado, es como que no, ya ni dudo, o sea, ya no hay duda de que esto sea algo normal, digamos. Algo, siempre le están pasando cosas. Y siguen, porque, como te digo, desde la casa de su vecino se escuchan muchos ruidos. Estuvo como una semana escuchando como si alguien corriera por la pared del vecino. ¿Se entiende eso? Claro. Por la pared, o sea, como si fuese el piso, pero por la pared. El retumbe es como se siente en la pared, como si alguien corriera muy fuerte. ¿Viste cuando corren muy fuerte en el piso que retumba en la pared? Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de sonido, pero se escucha en un lugar donde no hay gente. Y yo eso lo he escuchado porque me ha mandado los audios grabados. El tu, que yo me ponía... O sea, los audios WhatsApp cuesta mucho, pero si le pones un filtro podés escuchar claramente los pasos. O sea... sí, y escucha como de un lado a otro, digamos. O sea, no en el mismo lugar, sino como que va de abajo para arriba, pongámosle. Como que se mueve, sí, sí, sí. Claro, tal cual. Ahí Barry, bueno, lo que está diciendo, Barry91TW, dice, por la altura me hace pensar en la forma que empuja un niño. Pero bueno, no sabemos. Y ahí, bueno, la que aparece yendo a ver qué onda es Mittens, la gata de ella. Claro, es que eso es más. eso lo hace más turbio, digamos, todavía. Obviamente. Ya que el bicho presiente algo. Porque ese es el viento, viste, que los bichos ni pelota. O sea, es como ya saben que es el viento, no, ni pelota, ni es. No, no tiene pinta de. O van a jugar, ponele, pero esto es una gata vieja. Claro. No es lo mismo. Algo que te iba a preguntar, es porque mencionabas que tenía esa ventana. Esa ventana es la que tiene un agujerito. Sí, pero no está de ese lado, está en la otra ventana. Claro, por eso. O sea, está del otro lado. O sea, está en la otra punta. Si uno quiere pensar que es, bueno, por el agujerito entra viento, bueno, pero está del otro lado, que no pasaba nada, por lo que se ve en el video. Uh-huh. No. Y eso fue, digamos, lo último, que ella, para ella, es el mismo que le venía a abrir las ventanas, que era cachito, digamos, ¿no? Pero, bueno. Las cortinas. Eso ha sido hasta ahora. Hasta ahora igual me salté un par de cosas, o sea, por un tiempo ya sentí mucho ruido en el patio, sentía como gente que corría por las escaleras de madera hasta la puerta y bajaba, y no había nadie. Los juguetes de su nene se movían por el patio y no sabían por qué, porque terminaban en diferentes lugares. Esto es como que yo estoy tratando de achicar a lo que yo más viví, digamos, ¿no? Y sí, es lo que es como que tengo más cerca. Mencionaste los juguetes de su nene. Sí. Porque en el verano tenía una pileta y el nene estaba en la... porque el nene de ella es grande igual, es un adolescente casi, ya tiene 12 años. Claro. Pero obviamente los 12 seguís jugando con juguetes, o sea, ¿quién queremos engañar? Sí. La cosa que él estaba, bueno, si iba tenía la pileta donde jugaba con su primito, qué sé yo, con los muñecos y todo lo otro, pues dejaban los muñecos tirados en cualquier lado y generalmente siempre terminaban apareciendo en la escalera. Y ella una vez esto fue durante el verano, se juntó con un amigo que no veía hace rato y el amigo estaba pero como loco porque sentían cómo corrían hasta la ¿cómo se dice? Hasta la puerta y no había nadie. Y el chabón miraba por la ventana y no había nadie. Es súper... Claro, o sea, sentía una persona corriendo del lado de afuera, que se acercaba a la casa y se paraba, se frenaba completamente ahí en la puerta y cuando se asomaba no había nadie. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, muchas de esas cosas también hay gente que las. Así que bueno, eso ha sido todo hasta ahora, resumido, súper resumido. Incluso igual nos extendimos una bocha.
de todo lo que ha pasado hasta ahora, de cosas paranormales en mi vida, y bueno, y en gran medida en la vida de mi novia. Pero digamos que yo también es como que, ¿a qué voy? Con todo lo que me pasó a mí, es como que puedo respaldar mucho todo lo que, bueno, lo que he mostrado hasta ahora y demás. Y con videos encima, ¿no? También. Sí, sí. Lo del video este último, ella se volvió como loca, pues es como, lo pude, por fin pude grabar algo. Porque lo peor de que te pasen estas cosas, que te pasen cuando estás solo, es que es muy difícil que la gente te crea. O sea, es como yo te digo, o sea, a veces decís, es como que tendría que estar remaquinado, pero la realidad es que no. O sea, por lo menos cámaras, yo que no. ¿Nunca se les ocurrió ponerla? ¿O por miedo? Le da un poco de cagazo y también a la vez se olvida porque es una colgada de la palmera como yo, ¿no? Por eso es que nos llevamos también y somos novios. Claro, sí, sí, pero igual, digamos, ya con el miedo ya bastante, digamos. Sí, bastante motivo para no querer hacerlo. Obviamente. Pero bueno, viste, no sobre queremos todo hacer... porque si estás durmiendo... Es que vos tenés que vivir ahí, ¿viste? Yo estoy sugestionando ya a la persona, ¿no? Pero el miedo de estar grabando y que... Y que después el otro día te das cuenta que había algo ahí al lado tuyo. Epa. No, obvio, es obvio. No digo que vaya a pasar, ¿eh? No. Es muy difícil tener este tipo de experiencias y poder trasladarlas. Porque siempre te pasan a vos solo. Y es una garcha. Pero entonces cuando yo, por ejemplo, yo acá estoy como para vacapear. Porque es como que a veces cuando han pasado estas cosas me he estado ahí y las he visto. O sea... Y es como que tendría que ser súper preparado de una manera muy loca como para que fuera todo armado. No se puede, no hay forma. Porque obviamente que siempre yo tengo el escéptico en mí, digamos, que le busco, por más que confíe en la persona, le busco una razón lógica a todo. Sí, da igual, sí. Y lo pensás, pero ya a este punto ya no la hay. Pasan cosas y bueno, esperemos que no pase tanto como con la entidad esta que estaba re heavy. O este bicho que agarró y le tiró el mueble, ¿viste? Uh-huh. Porque son cosas jodidas. Que te pueden terminar haciendo un mal más grande. Eso no lo sabes. Sí, y, sí, tal cual. Así que bueno, ya está viendo a ver qué onda. Si en algún momento se puede volver a reunir con este chico. Como para que vaya a la casa y chusmee. A ver si hay algo que se pase. Para que por lo menos te va a proteger ante todas estas cosas. Pues nada peor que se te llene de bicho la casa, boludo. Sí, 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 tal cual. Entonces, digamos, igual, porque vos me habías mencionado, digamos, hasta donde yo sé, es como pueden ser dos cosas, no en este caso, sino en general, digo. Que uno sea muy susceptible a recibir este tipo de... a ser como se dice. Digamos, como el centro de llamada de atención para estas cosas, o lo otro posible es que sea una casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa que cuando pasan estas cosas... Pueden ser las dos cosas diferentes. Algo que me olvidé de mencionar, y esto me lo dijo ahora, y bueno, con esto ya cerramos, porque si no, vamos a estar hablando 3.000 años. Y la realidad es que es como para largo, una hora más de hablar de solamente de lo que puede ser. Claro, sí. Pero sí. Ella tiene en su casa el ¿cómo se diría? El conjunto, ¿no? ¿Cómo se dice cuando tenés el juego de sillas y mesa? Son de metal pesado. Están hechas como de fierro. Claro, de gel. Fierro. Son de fierro. De madera, son de fierro. Y son de caño, digamos. Y en un momento, ella se para una silla, se pone al lado y de golpe la silla se siente como que si alguien la levantara y la tirara al piso. O sea, como que alguien la levanta un cachito y la suelta. Claro. Esa silla pesa un huevo. Pero pesa un huevo. O sea, no es que la podés enganchar con una pata y hacer ese ruido. La tenés que levantar, hacer fuerza y soltarla. Eso sí, fue sí. La primera vez que fui a la casa. Y a la vez, un tornillo solo se salió de la mesa. Se desatornilló solo y se salió. Que eso no nos dimos cuenta. Encontramos el tornillo después. O sea, se salió de arriba para abajo, digamos. No, se salió de la mesa. Es uno de los laterales de la mesa. Se salió. De los laterales, ok. Del hierro de la mesa se desatornilló y se salió. Así por eso te digo, o sea, con todo ese tipo de cosas que me pasaron estando yo ahí, que no hay forma de explicarlas, listo, ya fue. Ya está, esto. Acá no se jode. Acá hay Chovy. Vamos a tirar ruda para todos lados y esas cosas porque la cosa en un momento estuvo muy heavy. Por suerte ahora no.
Y esperemos que, bueno, en todo caso, si hay una segunda parte de esto dentro de un año, la conocerán. Esperemos que no, porque me re gustaría que mi novia tenga una vida normal, alejada de fantasmas. No, claramente. Me encantaría no tener que contarles dentro de un año una hora y media más de encuentros paranormales. Me encantaría. Claro, sí. Pero bueno, veremos qué pasa con eso. Espero que les haya gustado este especial paranormal súper personal. Que bueno, es diferente a todo lo que tenemos preparado. Y bueno, ya saben, si ustedes quieren mandar sus propias historias paranormales, lo hacen a través de nuestro mail, que es taktakduken@gmail.com, donde ya, bueno, ahora tenemos unas cuantas más. Tenemos unas cuantas más guardadas ahí, porque había para hoy. Y cuando le dije a Saki, podría hablar de esto, así relajamos un poco más. Que es más fácil hablar, digamos, de la experiencia que estar leyendo. Y bueno, quedamos así, porque bueno, como saben, bueno, ahora está en el chat porque se nota que al menos logró instalar Firefox en la PC. Así que ha revivido. Esperemos que eso marche bien. Y bueno, nos vamos a ir a las noticias del día, que bueno, ya te di el acceso al Drive, así que las puedes abrir para hacerme la segunda. Perfecto. Y vamos con la musiquita que va a levantar este ambiente pesado de terror. Tenemos noticia, mucha noticia de jueguito. Mucha noticia de jueguito. Y arrancamos con Nintendo. Nintendo no, en realidad esto es id Software, no Nintendo, pero bueno. Creo que van a saber. ID Software, por las dudas. Te corrijo ahí. ID Software. Déjame decirle id Software. A decirlo así, no hay un punto, no se le dice ID, es ID. No, pero es para que se entienda igual. No, igual son siglas, ¿eh? ID Software. Bueno, una extraña joya del mundo de los videojuegos ha salido a la luz y es el Strong National. Y es que el Strong National Museum of Play ha adquirido una copia de un port de Super Mario Bros. 3 para PC. Según se conoce, este prototipo del clásico juego fue realizado por id Software, quienes utilizaron la tecnología propia para llevar el juego a PC. Aunque este nunca llegó a comercializarse, pero le sirvió a id para poner a prueba el motor que utilizaron posteriormente en Commander Keen. La existencia de este port fue dada a conocer en 2015 por John Romero, y el museo la recibió de la mano de una donación más amplia por parte del desarrollador, que no participó en su creación, pero que la recibió mientras encontraba trabajo. Andrew Borman del museo señaló al respecto: "No era algo que esperaba ver en una donación, pero ha sido extremadamente emocionante ya que vi el video que Romero compartió en el 2015. Lamentablemente esta demo no será mostrada al público y será guardada para su preservación. De todas formas, mencionan que los investigadores pueden realizar peticiones para acceder a ella". Y esta es la parte donde yo digo, muchachos, no les cuesta nada dumpearme, copiarme los archivitos y subirlo a la nube. Podrían, ¿no? Podrían. Para mí, Nintendo ahí puso plata para que no salga la luz. Y puede ser, esto se lo presento. Si vieron, hay varios, digamos, documentales de la empresa que hablan de esto. Y dicen que se lo presentaba a Nintendo. Obviamente Nintendo lo quiso. Bueno, ellos sacaron la serie de Commander King, que bueno, ahora es reconocida, ¿no? Pero es re loco que ahora se pueda acceder. Fíjate que esta captura es en súper buena calidad, digamos, a comparación de lo que se podía ver antes. Y es muy loco que no quieran dar acceso. Es como, dale, agarrá los archivitos, los copiá, los subís a un servidor y Preservation of Video Game, papu. En algún momento va a pasar igual eso. Seguramente de acá a 10 años, ponele 20. Cuando nadie se acuerde de esto. No, sí, obvio. Pero bueno, está bueno ver que se siguen encontrando estas cosas que están... O sea, de esto se sabía que existía, pero estaba como medio perdido en el...
en el universo de los videojuegos y a veces medio como que casi al borde del mito, ¿no? Porque ahora digamos, es real al 100% y espero que haya algún acceso, pues estaría re bueno poder jugarlo. Vamos ahora con la otra noticia que te va a tocar leerla a ti. Dale, rompiendo récords. Esto, primera vez que lo leo, ¿eh? Así que... rompiendo récords. En Estados Unidos, Linda Guillory, vamos a decirle, no sé cómo se pronunciará bien ese apellido, pero bueno, Linda Guillory se hizo con dos récords Guinness por su gigantesca colección de juegos vintage. Según fue dado a conocer, uno de sus récords es por tener 2.430 sistemas de juego únicos funcionales. ¿Sí? O sea, digámosle, consolas. Y el otro es por poseer la colección más grande de sistemas de juegos con pantallas LCD en todo el mundo, con la enorme cifra de 1599. Ahí tenemos la fotito de la señorita Linda Guillory. Dice, desde los récord Guinness, dieron a conocer que Guillory comenzó a coleccionar estas consolas cuando tenía 8 años. No dice en ningún lado la edad, ¿no?, de la señorita. Bueno, tras encontrar una edición rota de Baseball Red Conic, lanzado en el 1979, y que tuvo que reparar para poder jugarlo. Sí, o sea, a los 8 años empezó con su colección, ahí estamos viendo el video, muy bien, chinguito, de la señorita Guillory con su colección. La mujer, que es ingeniera eléctrica y reside en Texas, a partir de esto fue aumentando su colección, que involucra tiempo... que involucra también colección de relojes de mano con pantalla LCD. Ah, o sea, colecciona lo que viene, ¿eh? No, son los claro, esos son los Tiger Wristwatch. Eso, ahora la gente estuvo viendo, lo estuvo mostrando. Son los que juegan jueguitos. Pero pará, no eran relojes de mano los Tiger Watch. Sí, boludo. Ah, ahí lo estoy viendo en el video, mirá. Ok, entonces Tiger Watch también largó relojes. No dije Paddle Watch, dije Tiger Watch. No, porque también estaban los Tiger, ¿cómo era? Tiger Electronics, que son los... Tiger Electronics, eso. Las maquinolas. Claro, sí. Avisamos que en este momento Twitch se está tirando pedo de color, así que disculpen la ínfima calidad y el lag que podemos llegar a tener, porque Twitch es así. Vamos a ver cuándo se recupera. Pero sigo nomás, igual. Sigue. Retomo que involucra también colección de relojes de mano con pantalla LCD. Sí, esto es Tiger Watch que estamos hablando. Y juegos de mesa antiguo que funcionan con pantalla LCD, no sé si será LCD, de diferentes marcas como Bambino, Bambina, y Toytronic. También tiene versiones portátiles de juegos como Qbert y Pac-Man. Bueno, esos están buenos, ¿eh? Sí. La mujer señala que espera seguir ampliando su colección, a la vez que menciona que quiere combinar esto con el diseño de kits de juegos electrónicos para niños, electrónicos, mira, ahí me salté la C, con el fin de que estos hagan sus propios juegos. Está buena la idea. Mirá vos, una... Zarpada colección de cacharros, ¿eh? Porque tiene juegos electrónicos únicos que son básicamente los Tiger Watch y variables mucho más lindas, ¿no? Todos esos aparatos me encantan. Es una lástima que primero salga un juego y segundo sea una tecnología que se rompe... cuando se rompe está complicada repararla. No, sí, bueno, por eso al ser ingeniería eléctrica, no sé si existe la ingeniería en electricidad nomás. Pero no, bueno, ingeniería electricidad, no sé si existe. Claro, por eso. O sea, es la ingeniería en electrónica, me parece. Bueno, no importa, no vamos al caso, ¿no? Pero al saber ella sobre componentes electrónicos, justamente, porque no es solo electricidad, sino lo que necesitas saber, sino de electrónica. Cualquier asunto que tenga lo puede reparar ella, o mismo si tiene que revisar algo a una compra, digamos, lo sabe revisar ella, ¿no? Entonces no depende de esas cosas. Como un auto, digamos, cuando vas a comprarlo. Si sabes mecánica, ya tenés un montón a tu favor. Sí, tenés un montón a tu favor. Es como que. Igual a veces con el auto el problema es que no te alcanza con saber mecánica, sino que tenés que tener un pozo para poder revisarlo por debajo, que es un bajón eso. No, y bueno, claro. Bueno, y ahí entre todas las cosas que tiene, yo me acuerdo que, no sé si estaba, pero hay un Tiger Watch, que no es Tiger Watch, es marca Namco, que es un Pac-Man, que yo, una prima mía lo tiene, y creo que lo tiene guardado todavía, que es espectacular. Creo que en algún momento le mandé una foto, pero yo no me acuerdo. No, pero es zarpada, la colección de bichos electrónicos que tiene, no hay lugar. Mira, sí, encima, son cosas, sí. Son caras, aparte. Sí. Igual son cosas que son adquiribles...
en dos lugares del mundo, digamos. Estados Unidos y Japón. Porque acá esto no lo tuvo nadie, digamos. No. Conseguirlo acá es imposible. No, obvio, obvio. En Estados Unidos es increíble el mercado de retro que hay en Estados Unidos. Sobre todo en Nintendo, ¿no? Digamos que Nintendo no pegó tan grande. También lo que tiene Estados Unidos que aún al día de hoy podés ir a ferias y conseguir cosas que no te rompan el orto. Cuesta sí, un poquito también más ahora, pero porque maldita internet le hizo dar cuenta que a uno le gusta coleccionar estas cosas y ahora se creen que te pueden cobrar 7 mil millones de dólares un Tiger Watch, ¿viste? ¿Qué hay? Creo que Tiger Watch sigue haciendo juegos al día de hoy para esas cosas portátiles, ¿eh? Me puedo estar equivocando, ahora no me acuerdo bien, pero algo seguía no haciendo. No te sabría decir. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. A la cárcel por Zelda. Oh. Alguien rompiendo la ley en Japón. ¿Estamos? Está complicado. Naka hace algo. No puede ser. Acá era la tierra de la felicidad y ahora la gente está... O sea, vamos a ser honestos. Es tan tranqui el crimen en Japón que un chabón queda en cana por lo que voy a leer a continuación. Un hombre fue arrestado en Japón por vender partidas guardadas modificadas que correspondían al videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild. O sea, el chabón no te vende una copia pirata del juego, te está vendiendo la partida. Te está vendiendo un save. Claro. El portal de Secreto indica que los archivos en cuestión incluían mejoras precargadas para jugar desde el comienzo, evitando que los jugadores tuviesen que lograr por su cuenta los ítems o las habilidades ofrecidas. De acuerdo a la policía, se trataba de un ciudadano chino de 27 años que vivía en Tokio y fue arrestado el pasado 8 de julio por vender este tipo de modificaciones. Los reportes iniciales indican que el sujeto vendía también otros archivos y desde diciembre de 2019 había logrado recaudar más de 90 mil dólares. Te compraste una casa acá, ¿eh? Con esa plata. Tranqui. Te digo. Y lo hizo en 2 años. De diciembre sí. Hasta ahora, 2 años menos. Sí. Sí, sí. Año sí. Y medio. Y se nos recaudó 90 mil dólares. ¿Qué hacemos trabajando, Jingo? ¿Qué hacemos trabajando, Jingo? Ya está. Las ventas eran llevadas a cabo a través de un sitio de subasta y el sujeto cobraba alrededor de $30 por cada archivo modificado. El arresto se llevó a cabo debido a la venta de estos archivos. A que la venta de estos archivos violaban una ley japonesa sobre la competencia desleal. Esta rige que en los casos en que se roba o se divulga información secreta de una empresa de forma ilegal, en este caso se trata de la propiedad intelectual de Nintendo. Este tipo de arrestos es cada vez más común en Japón, porque obviamente no tienen nada mejor que arrestar, no tienen nada más que arrestar, vamos a arrestar al pobre negro que se puso a jugar al Zelda y hizo un save state y ahora lo está vendiendo. En febrero de este año fue arrestado también un hombre de 23 años que ganó alrededor de $10,000 por vender archivos modificados para el videojuego Pokémon Sword and Shield. ¿Qué tenés para decir de esto, Garra? Que no sé qué hago trabajando, no, como dije, no. o sea, vos dijiste que lo único que hizo fue jugar, al parecer lo que hizo fue modificar los archivos, o sea, claro, se ve que los levantaba con un programita y los modificaba. ¿Cómo? No sé. Mira, y no sé, esto es algo no sé. Como que tengo no sé, de, sí. Esto es algo que, por ejemplo, yo tengo de primera mano, aunque todavía no sé si, digamos, si realmente es posta o nada, después se los contaré por privado, pero no voy a ampliar más para decir esto. Yo conozco a alguien muy cercano, que era amigo de mi infancia, y bueno, y ahora nos hemos desvinculado y se ha metido en cosas turbias de cuestiones ilegales, a quienes la policía le cayó en la casa, ¿sí? Y como lo único que tenía en ese momento era marihuana, no lo arrestaron. O sea, lo encontraron con 10 frascos de flores y no lo arrestaron. ¿Me entendés? Yo me enteré por eso por el diario y después, a través de una investigación previa con la gente conocida, nos dimos cuenta de quién era la persona a la que habían agarrado, que era un conocido nuestro de la infancia. Y después charlando supuestamente con él, que era lo que yo le decía a uno de los pibes, guarda que vas a hablar con el flaco porque puede ser que crean que vos estás metido en la movida, en realidad sos amigo de la infancia. Y le sabes todo, le sabes en qué está metido. Pero al parecer, lo agarraron con 10 frascos de marihuana y nada. Pero acá agarraste, bajás un save state y lo
clonás en una tarjeta y te vas en cara en Japón. Así, claro, así sí, 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 a ese punto, sí. Claro. Sí, no, o sea, la cantidad de cosas que se me ocurren como modo de distancia, digamos, de cómo estamos acá y cómo están allá, es como son los dos extremos, ¿no? Sí. No sé, ninguno de los dos está bien, porque es demasiado ya. Sí, yo no sé si meterte en cana. Cobrarte una multa me parece súper entendible. Pero ya meterte en cana es como rayos. Aunque vamos a ser honestos, ¿vos viste lo que son las prisiones en Japón? No, la verdad que nunca lo vi, mira. En algún momento tomaste el tiempo de verlo y es como decir, bueno, yo voy a Japón que me metan en cana. Ya está, basta. Claro, sí, sí, o sea, estás mejor que acá pagando tu alquiler. O sea, vamos a ser honestos, vos no salís nunca de tu casa, o sea, esto sería lo mismo. Claro, sí, estoy en prisión en mi casa, digamos, ¿no? Bueno, y vamos con la última noticia. Que ya abajo de la noticia esta te toca leer la voz, pero te voy a dejar después un link para que chusmees vos también, porque hay que ver un par de cositas, pero no puedo poner todas las imágenes de uno. Perfecto, perfecto. Bueno, cancelado el Motion Comic, gracias ahí por la negrita que no estaba. Cancelado el Motion Comic por ratero. ¿Sí? A ver, no sé si leer la imagen de la imagen o. No, lee la noticia directamente. Yo la voy a buscar. Y que la gente se entere en el transcurso. Hace un par de semanas se dio a conocer la noticia de que un conjunto de fans iban a crear un Motion Comic, ¿sí? O un cómic animado de la traducción. Para continuar, en cierta manera, la historia de... Para que te me pusiste ahí con el cursor y no puedo leer. Ah, perdón, me quedó el cursor ahí clavado, ahí lo sacamos. Perdón, muchachos, No, para pasa continuar, que estoy buscando otra cosa y te dejé el cursor ahí, perdón. Perfecto. Recapitulo, ¿sí? O sea, un conjunto de fans. O sea, se dio a conocer una noticia que un grupo de fans iban a crear un motion comic, un cómic animado, para continuar, en cierta manera, la historia de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Sí? Uh-huh. La película. Un proyecto que bajo el nombre de The Dreamscapes of Justice League, a motion comic, se planteaba como una especie de fanfic, pero con el que se pretendía recaudar fondos para la American Foundation of Suicide Prevention. ¿Sí? O sea, la convención, vamos a hacer la traducción, ¿sí? La Fundación Americana para Prevenir el Suicidio, o la AFSP. Las siglas, ¿no? Uh-huh. Aunque tras él estaban los chicos de Lightcast, el proyecto contaba con la participación de Ray Porter, Darkseid, y Harry Lennox, Martian Manhunter. Para poner las voces a los personajes, o sea, había gente importante metida en el asunto, dándole así un carácter oficial. Tras unos días de polémica, finalmente se ha anunciado la cancelación de dicho proyecto. O sea, muchachos, se cayó todo. Sí. Los diferentes dibujos que se iban mostrando del cómic mostraban, mostraban grandes similitudes con las ilustraciones de artistas como Jim Lee, mostrando cómo estaban calcando en vez de crear algo completamente nuevo. Las reacciones en Twitter, han sido tales, incluso entre los que inicialmente apoyaban esta iniciativa. ¿Cómo está redactado esto? Las reacciones en Twitter han sido tales que incluso los organizadores han decidido cancelar el proyecto completamente, ¿sí? O sea, se armó un quilombo bárbaro tal de que estaba tan calcado de lo oficial, ¿sí? Que la agarraron y dije, muchacho, esto no puede ser. En un comunicado publicado a través de la cuenta de Lightcast. No, esto es lo que no entendiste, ¿cómo se decía? Las reacciones en Twitter han sido tales, incluso entre los que inicialmente apoyaban esta iniciativa, que los organizadores han decidido cancelar el proyecto completamente. Claro, por eso. O sea, se armó tanto quilombo en las redes sociales que decidieron darlo de baja, digamos. Incluso claro. Los que apoyaban la iniciativa desde un comienzo, ¿no? Sí. Cosa que tiene sentido, digamos, porque por ahí la apoyaban. Yo sin saber, ¿no? Pero capaz que la apoyaban justamente para ver algo distinto, no lo mismo. No, es que... Bueno, sí, termina la noticia y ya... Termina la noticia. En un comunicado publicado a través de la cuenta de Lightcast, se explica que han decidido no continuar con esta iniciativa al no prever el descontento con el proyecto por parte del público general. Puntuales muestras de acoso selectivo contra los miembros del equipo... Los problemas legales que hemos tenido que tratar y los errores cometidos por nuestra parte. Hace un despelote, un despiole enorme.
Sí, bueno, ese tweet que ahí hace que vos leíste traducido ya no está más porque borraron la cuenta. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es una página, es Screen Rant, que tenía, digamos, compilaba los tweets con las comparaciones de los choreos. Y son alevosos, son choreos alevosos de dibujos. O sea, agarran todo como que directamente calcan sobre dibujos ya hechos. Y para quienes trabajan del arte saben que eso ahorra muchísimo tiempo. Pero ahorra muchísimo tiempo. Y esto es un robo, pero masivo, zarpado a otros autores. Y esa es la parte que más jode. Porque es algo que cuando vos haces una pieza de arte, cuando te están haciendo eso, te están rompiendo el copyright de tu creación. Entonces, ahí se armó todo un recontrabardo. No es la primera vez que pasa ahí. Pero es un bajón porque parecía que iba a ser un proyecto piola y resultó ser que era todo un choreo. Me gusta que la gente se haya dado cuenta, porque también con esta idea, no, porque los fondos los vamos a usar para la prevención del... el suicidio. Del suicidio. Sea, una fundación de prevención al suicidio. Claro, ahí veo que lo hacían, juntaban la plata en el momento y se la choreaban toda. ¿No sabés? Pues tranquilamente esto puede haber sido algo súper, ¿cómo se dice? Preparado como una estafa más grande. Por suerte todo quedó ahí. No pasó nada más. Pero esa... Sí, por ahí no. Y el proyecto iba a ser un fracaso y no recaudaba nada y era más gasto que... Sí, por ahí... Que lo que iban a donar. Claro, por ahí también puede ser que se quisieron ahorrar un laburo y bueno, pero la cagaron. O sea, se quisieron ahorrar un tiempo de trabajo y la cagaron. Porque tienen que saber que la gente no está... O sea, todos los que quieran hacer estos chanchullos tienen que acordarse que en internet hay mucha gente que está al pedo y que le encanta encontrar estas cosas. O sea, se van a dar cuenta. También cuando... hay mucha gente que sabe, digamos. Sí, hay mucha gente que sabe, más con la comunicación de internet y siempre algo salta, es así. No, obviamente. Esto es algo que siempre va a aparecer. Me alegra que lo hayan descubierto, es un bajón porque algunos, no es tu caso, my darling, pero a algunos nos interesa saber qué iban a hacer con la Liga de la Justicia después, digamos. ¿No? Y ver que un proyecto de motion comics se cae a la basura por este tipo de... ¿Cómo se dice? Por este tipo de... Sí, de estafa, ¿no? De estafa, por así decirlo. O de chanchullo, como hablan los viejos. Es un bajón. Sí, igual si había gente apoyando la iniciativa, capaz que en algún momento más con lo... ¿Cómo decirlo? Con lo quisquilloso, digamos, o lo fan que es Snyder, capaz que llega a meter algo y un poquito de platita o un... Una movida de decir, che, muchachos, dale, sigan con esto, háganlo bien. No, déjense de romper las bolas. Es que sí, él daba, digamos, su visto bueno y aparte había mucha gente que apoya lo que fue el Snyder Cut. Sigo sin contarte entre esa gente. Exactamente. Tenía un impulso importante. O sea, es algo que a muchos que nos gustó lo que vimos. No, queríamos ver qué seguía después, que es algo que nunca vamos a volver a tener porque, bueno, a menos que haya una posibilidad de hacer mucha plata, ¿no? Pero es algo que si no, no vamos a tener nunca. En fin, estas son todas las noticias del día de hoy. Ya estamos con el tiempo recontra remil pasado, pero no importa porque hoy hay fernetudo, señores. Y esta vez le vamos a hacer una larga lista de comentarios que nos dejaron en la semana. Los dejan y los comparten. Ferne, tutazos. Ferne, tutazos. Ferne, tutazos. Ferne, la gente que compartió, retuiteó y todas esas cosas que dice Saki, que yo no me acuerdo porque no tengo el archivo abierto, es la siguiente.
Para todos los que sepan, para los que no sepan y es la primera vez que escuchan el podcast, los Ferntubos son los comentarios destacados que nos dejan en el programa en las diferentes redes sociales. Gracias a todos los que comparten siempre, que nos ayudan un montón a seguir llegando a idos nuevos. Bueno, hoy no hay, esta semana no hay fanart, así que bueno, vamos a poner el compiladito de fanarts que tenemos siempre guardaditos de temporadas anteriores. Y vamos a cambiar, a ver, esto es muy viejo, vamos a poner algo más nuevo. Vamos a poner aquí, ahí tenemos. Meta mano sin problema. Los comentarios, que te los voy a dejar a ti, porque yo tengo que ir armando la consigna para este programa. Perfecto, bueno, entonces voy, le meto derecho a todos los comentarios. Sí. Perfecto, bueno, arrancamos con el primero, Franco Cuy. Dice, recién termino de escuchar el capítulo de hoy, porque, mirá, hablando de ruidos, tengo el vecino de arriba. No, tengo el vecino de arriba que si un día me ven en el noticiero porque salía a pegarle un hachazo, no, ya me tiré por ahí. Continúo con el comentario. Esperá, porque no quiero hacer la que... porque estoy ahí con el tema del cursor, que te voy a hacer la misma, mirá. Pero si yo tengo el cursor abajo, ¿por qué te aparece arriba? No, porque lo tenía abajo de todo, pero vi que estás escribiendo abajo, así que ahora lo tiro para arriba. Retomo el comentario, ¿sí? Del señor Franco Cuy. O Cuy, perdón, no quiero errarle a la pronunciación. Recién termino de escuchar el capítulo de hoy porque ayer andaba mazo Twitch. Buenísimo el informe del señor Jingo. Siempre es bueno aprender de esto que tanto nos gusta. Recordemos, habías hecho la TurboGraf, ¿era? Sí. La historia de la TurboGraf 16. Exactamente. La PC Engine. Siempre es bueno aprender de esto que tanto nos gusta. Y a pesar de que su contenido es variado, créanme que cuando escucho su podcast a la noche en el laburo, siento que estamos sentados los tres hablando, sentados tomando una birrita tranqui. Bah. Siempre que no se acuerdan de un nombre de un personaje o juego, yo estoy ahí diciéndolo, esperando que se acuerden del nombre y seguir escuchando de eso que tanto me gusta. Qué grande. Saludos de Chaco, loquitas. Postdata, están los que hablan solos y después estoy yo que hablo con el podcast grabado. Muy bien, qué grande. Qué grande. Que tú crees ese amigo invisible que te acompaña en los momentos de soledad. Siempre ese sentimiento cercano que te brinda un podcast es buenísimo. Arusama, el siguiente comentario, dice: buenas provincianos. Alto informe, la PC Engine, la descubrí, claro, TurboGraf y PC Engine eran en lo mismo con diferente nombre. Alto informe, la PC Engine la descubrí hace unos 3 años y fue magia. Eso sí, jugarlo en RetroArch con el shader de CRT Royal, va, casi todos los juegos jugarlo con eso es fiesta pura. Debe ser el filterito ese, ¿no? Que te pone tipo televisor CRT. No sé cuál es el CRT Royal, lo voy a chusmear porque hay diferentes. Claro. Pero bueno, se acerca para ahí, ¿no? Por ahí, para los que no saben, es como un filtro. Es un filtro que te simula esas rayas de televisor de sí, tubo. Pero si no me equivoco, creo que el CRT Royal no solo te simula las rayas, sino que te hace que la imagen se vea como si fuera un monitor de tubo, como que está media abombada. Claro, como tipo ojo de pez, digamos. Claro. Tiene un efectito como es. Acá te están diciendo Nace Chandy y dice Jingo, si podés quitar el titular de la noticia. Sí, justo me fui corriendo a preparar la consigna y me la pasé de larga, gracias. Nada más. Perfecto. Sigo leyendo el comentario de Arusama. Dice, la calidad de los juegos tanto... Pará, no quiero por las dudas perderme algo si no leí, ¿no? Así que retomo, jugarlo en RetroArch con el shader de CRT Royal. Va, casi todos los juegos, jugarlo con eso es fiesta pura. La calidad de los juegos, tanto en card como en CD, es hermoso. Lo único malo es que tiene demasiados de navecitas y el Street Fighter 2 creo que es uno de los mejores ports. Saludos, Saki y Jingo. Qué bien. Cristian González dice, necesito el nombre de esta intro. Hacia los gritos. El tema de la semana pasada, no me acuerdo. No sé si se refiere al tema, es uno de los temas de Bong, que es el juego de la TurboGraf, pero no sé si se refiere a eso. Es un tema de ese juego.
Perfecto. Bueno. Y acá ya empieza, acá dice consigna, no sé si es la consigna. Consigna, acá hagamos una cada uno, si te parece. La consigna de la semana pasada, que pueden rellenar exclusivamente, la pueden responder exclusivamente en el canal de Discord, de Tac Tac Duque. Que si no lo tenés, me hablas a mí, o a Saque, y nos pedís el link por privado, y nosotros ¡pa! Te lo damos. Muy de deportes en el recuerdo. ¿Sabes? Sí, sí. La consigna de la semana pasada era algo lindo de la primera mitad del año. Siat Álvarez respondió: el gran, poderoso, fabuloso, increíble, decoroso, hermoso, sensual y adictivo Snyder Cut. Mirá, justo viene a tono. La siguiente te toca a vos. Bien, Kamui Durden, o Durden, adhiero a esta respuesta, es lo mejor del principio del año. No tengo nada más... no sé si hará referencia a la de arriba. Dice, no tengo nada más que acotar respecto a la consigna y no podría decir que es escuchar Tac Tac Duque. Porque en ese caso son lo mejor de cada momento del año 24. Sí, O sea, que supongo la respuesta anterior de Cia Talores, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y supongo, por cómo lo pusiste vos esto, así que... No, esto si yo lo orden, esto lo alcanzó Marzaki antes que la computadora se pegara a la suicidación. Esto lo dice Matu. Dice, buenas Duodinámico Provinciones. ¿Algo bueno? Además de Tac Tac Duken, me hice amigos y fanático de otro podcast llamado Viteranos. Además de eso, pude mudarme y disfrutar mucho mi casa. Saludos, provincial. Qué lindo mudarse y disfrutar el lugar donde te estás viviendo. No hay nada más lindo que eso. Tengo toda la experiencia. Yo tengo la experiencia de mudarme a un lugar porque es lo que encontré. Tengo la experiencia de mudarme a un lugar que no me gustaba, pero era conveniente. Y tengo la experiencia de mudarme a un lugar que me gustó. Siempre, obviamente, mudarte al lugar que te gustó la mejor, ¿no? Sí. Te toca el señor de la barba. El señor Rooster. Rooster Beer. Lo mejor del año hasta ahora, dice. The Binding of Isaac Repentance. O Repentance, sí, no sé bien cómo pronunciar. Repentance, vamos a decirle. Y descubrí la banda Wolfpack. Ah, mira, no la conozco, ¿eh? Así que me la anoto, mira. Ya mismo me la estoy anotando. Acá KM nos la deja cortita y al pie y dice: vivir del dibujo. ¿Ah? ¿Y los dibujos para Tac Tac Duken, KM? ¿Dónde están los dibujos? Yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿A ver un dibujo de Tac Tac? No lo veo. Sí, que cabe. Felicitaciones a KM por su evolución en la carrera de ilustrador. Está mejorando. Yo le sigo todos los dibujos. Ya no le puedo retuitear todos los dibujos que hace, lamentablemente. Eso no quiere decir que no me gusten. Es que está complicado, viste, retuitearlos. Últimamente sí. me han hecho bullying nada más por darle like a alguna figura femenina. Imagínate si retuiteo lo dibujo de KM. Me prende fuego. Acá Saki dice: deja de manguear, Laucha, vos callate, que sos peor. Seguís vos. Vamos con Nazario. Dice: no sé si se referían a un evento a nivel personal o a algún producto de entretenimiento. Así que voy a nombrar uno de cada, así, para que no falte nada. A nivel personal, algo lindo y por lo cual conservo gran entusiasmo es haber empezado alemán. Mirá qué bien. Guten Tag, guten Morgen. A nivel entretenimiento diría que Spectacular Spider-Man. Sí, ya sé que no es nueva, pero recién este año me puse a verla en orden y es excelente. Maldigo eternamente a Disney por cancelarla. Saludos, provincianos. Qué embole cuando te cancelan las series. Ni me digas. Bueno, Joel Valdivia dice: algo lindo de la primera mitad del año. Bueno, mirá cómo rellena. Parece escritor de página web. Haber comprado placa madre, fuente, disco sólido y disco rígido para armar la PC, papá. Falta una rama adicional y estamos listos para el Sunset Rider. Y acá obviamente vi un iconito de corazón, pero acá se copió con el texto y dice Heart. Un corazoncito. La dejó chapa pintura, dice, ¿eh?, la máquina. Claro. No, acá le cambió motor. Acá lo único que le está faltando es... ponerle... placa de video, si es que no tiene, pero... Ah, sí. La placa de video... está necesitando, eso es cierto. Bueno, te queda el último comentario.
Dale, vamos con Big Boss. Big Boss. Haber terminado la saga Souls. Che, este no es nuestro amigo Gaisis. No, no. Haber terminado la saga Souls, Bloodborne y Sekiro. Toma, se pegó una panzada de From Software. Que el Gaisis ya le está pidiendo el número de teléfono, ¿eh? Ojo. Ahí. Oh, le está declarando su amor en el chat, vas a ver. Sí, sí, sí. Pasadas las frustraciones, son juegos hermosos que no necesitan selector de dificultad, son un vicio. Es que no, así lo dice, son un vicio. Es un vicio para mí. No, mirá el tema pinchila que me vengo a acordar. Y bueno, para el programa que viene, consigna, y como siempre pone grande el saque acá en el título y marcado con negrita, ser breves. Si te sucediera algo fuera de lo normal, ¿lo compartirías o te lo callarías? ¿Qué harías? Ser breves. Pueden decir, sí, lo diría, no lo diría. Pueden agregar un porqué chiquitito, pero la consigna es básicamente esa. Queremos saber cuántos de ustedes contarían si les pasó algo fuera de lo normal. Y cuántos lo contarían y lo subirían a TikTok, al Instagram, al Facebook, a todos lados. Pues sabemos cómo son. Bueno, de vos ya sé porque hicimos un podcast. Sí, yo acabo de hacer, me guardé todo esto un año para hacer un programa completo de una hora y media, digamos, casi, ¿no? Claro, tal cual. Sí, muy cortito a mí, siento que no lo contaría si me daría vergüenza. Tipo, no sé, me caí en la calle, poné, una cosa así. Salvo que sea para reírse. Sí, ahí sí. Pero si me da mucha vergüenza, no. Bueno, y de lo que hicimos en la semana, yo vi el Conjuro 3, que ya está para ver en HBO Max. Y la verdad, no sé, no soy muy fanático del Conjuro. Es más, ni vi mucho las anteriores. Creo que ni las vi. ¿Para la 1 y la 2 no la viste? No. ¿Y por qué viste la 3 entonces? Porque a mi novia le gusta el cine de terror, entonces me dijo, vamos a ver el Conjuro. O sea, ella vio la 1 y la 2. Sí, sí, le gusta. Estás perdonado. Pero yo, viste, fue como, bueno, yo sé de qué tratan. Es más, conozco a la pareja de antes por obviamente todas estas cosas que a mí me gustan paranormales de pibe y especiales de televisión. Pero digamos que las películas siempre medio que me las colgué. Porque aparte, a mí me gusta la historia real detrás, pero no me copa mucho cagarme hasta las patas, viste. Porque así. O sea, yo soy muy cagón, ya lo sabes. Sí, es que depende de cada uno encima de eso. Sí, por supuesto. Pero bueno, la película se llama El Conjuro 3. No se llama El Conjuro 3, se llama El Conjuro. El Diablo Me Hizo Hacerlo, The Devil Makes Me Do It. El Diablo Me Hizo Hacerlo. Sí, está basado en uno de los casos en los cuales un chico presentó como... vamos a sacar esto de aquí. Dame un segundo. Un chico, después de cometer un asesinato, apeló en la defensa que había sido poseído por un demonio, ¿no? Y la peli te pone otra vez como protagonistas a esta pareja de investigadores paranormales que están tratando de entender qué fue lo que lo poseyó, por qué lo poseyó. Lo cual te lleva a lo que vendría a ser no una película de terror en sí, es un drama para mí, es un drama policiaco. Con algunas escenitas de terror y cuestiones paranormales. Pero por lo que, bueno, lo que charlábamos con mi novia. ¡Cállese! Se puso como loca la perra porque no le di de comer. El tema es que ella dice, la otra me da miedo, esta no me dio miedo para nada. E incluso la peli tiene algunas reminiscencias de otras películas de... del cine de terror y demás, que bueno, no las quiero spoilear por si la van a ver. Pero la peli es muy tranqui en cuestión de terror. Mirá que yo soy cagón. Sí. Y esta peli no me dio ni un cuarto de miedo. O sea, la podría haber visto solo tranquilamente. Es más como una casi un policial sobrenatural, por así decirlo. Claro, tiene algunos momentitos de terror, pero esos momentos por los que todo el mundo reconoce el Conjuro, que sale con el buto del sorete en el pantalón, al menos para mí no estaban, y bueno, para mi novia que se vio todas y más de una vez, sí, estaba muy, 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 muy chota para ella en comparación, ¿no? La pongo como parámetro porque fue quien se vio todo. Claro. Pero bueno. Pero no, es entretenido. Sí, es llevadera. Lo que pasa es que a mí, digamos,
No sé, la película para mí se quiere ir para un lado que no me termina de cerrar y es todo muy previsible. Lo mejor son los primeros 10 minutos, lejos. Para mí lo mejor de la peli son los primeros 10 minutos. Es lo que se ve más como lo que la gente conoce del Conjuro. El resto es como un policial. Muy tranca. La verdad que no. Como película de terror a mí no me cerró. Claro, porque no te asustó, que era lo que esperabas. Sí, yo esperaba caerme hasta las patas, al menos no iba a estar solo, ¿viste? Sí, yo no las vi, pero pregunté una vez en Twitter, porque digamos, la saga del Conjuro pertenece a una saga más grande que es Annabelle y no sé qué, La Monja y todo eso. Y me dijeron que el Conjuro, o sea, la saga del Conjuro es la que más es rescatable, digamos, la que más se rescata de todo el resto. Porque yo no vi ninguna porque me parecía, no sé, La Monja me parecía como muy cringe, digamos, muy, muy terror de hoy en día, que viste que no, que te quiere asustar, pero no lo logra, ¿viste? No sé, así yo la que... verdad que ya veo una monja y me cago hasta las patas, ¿qué crees que te diga? Sí, veo una monja con cara de fea nomás, ¿no? No, no sé, igual tendría que ver la película como para asegurar, ¿no? Lo que digo. Pero bueno. Sí, no sé. A mí la verdad no me cerró. Yo la verdad que si les gusta la anterior, esta no la recomiendo mucho, a menos que tengan ganas de cerrarse la saga, les gusten los personajes, esas cosas. Pero la verdad que no me llena para nada. No me asustó a mí. Yo estoy viendo lo que hiciste en la semana, que me dejaste imágenes, pero no sé. Yo acá veo un par de Pokémones. Me gustaría saber por qué me dejaste un Pokémon. Oh, muy bien, muy bien. Bueno. Nada, estoy como... Me agarró como esa temporada de empezar a cerrar capítulos, ¿no? Digamos, cosas colgadas que dejé en la vida. Y una de ellas era el Pokémon Let's Go, que lo empecé, no sé, hace 2 años. Y lo había dejado por la mitad, porque, no sé, me puse a jugar otra cosa. Y ahora estaba aburrido, había terminado el Celeste. Y dije, no sé qué jugar, pero tengo ganas de jugar algo tranquilo, tirado del sillón, ¿viste? Sin mucho quilombo. Y retomé el Pokémon, el Let's Go Pikachu, tengo yo. Me faltaban 4 gimnasios, nomás. Así que hice los 4 gimnasios, agarré las 3 aves legendarias, todo. Me encaminé ya a la Liga Pokémon. Uh-huh. Y el fin de semana vos justamente me dijiste que no hice nada para el Día del Amigo. Sí, nos juntamos unos amigos, tranca, en una casa. Y nos empezamos a pasar Pokémon para que evolucionen, ¿no? Digamos, porque... Como en la época de la juventud menemista, ¿no? Claro, a eso voy también, digamos. En la generación 1, no sé si las posteriores, no me acuerdo ya. Seguramente también. Bueno, de hecho sí, por algo que voy a comentar después. Pero bueno, puntualmente el Let's Go es de la generación 1, digamos, es un merge entre... O una fusión entre los juegos normales de Pokémon y el Pokémon Go, ¿sí? Pokémon Go porque a los Pokémon lo capturás tirándole la Pokébola y listo. No hay batalla como en el juego clásico. Pero hay ciertos Pokémon, creo que son 4 o 5 por ahí, que solo evolucionan si los transferís a alguien. Si se los transferís a alguien, ¿no? Entonces en el momento de que finaliza esa transferencia, ahí evolucionan. Entre los Pokémon main que tengo, el del equipo, había un Haunter que lo quería evolucionar a Gengar, mi Pokémon favorito. De hecho, mira, acá lo tengo. Lo pongo en pantalla. Necesitaba un Gengar. Entonces le digo a este amigo, le digo, dale, boludo, vamos a llevar la Switch y nos cambiamos un par de Pokémon y que evolucionen. Él tenía que hacer lo mismo. Y me recordó a la vieja época de la primaria, justamente, en la que llevábamos la Envoy al colegio. Y nos pasamos bichos, después nos cagamos a palo, ¿viste? Ahí, bueno, hacíamos batallas Pokémon en toda la ola. Me acuerdo de ahí un hijo de puta, mira lo que te digo, ¿eh? Tenía la Game Shark. Claro. La Game Shark, por ahí para el que no lo conoce, es como un, digamos, como concepto, es un intermediario entre la consola y el juego, ¿sí? Había Game Shark para PlayStation, que uno sí, creo, seguramente. Sí, se hizo todo el informe de la Game Shark acá en TacTacDuke. Mira. Perfecto, así que lo pueden revisar, ¿eh? por si no saben. Buscan TacTacDuke en Game Shark y aparece. Y lo que hacía era, agarraba, se ponía Pokémon todos en nivel 100, maxeaba los stats y claro, después te venía a pelear y sacaba un Togepi que es un bebito y te tiraba Earthquake y que te sacaba 200.000 de vida.
No sé, hoy en día si lo cruzo lo cago a piña, ¿no? ¿Por qué la violencia? Pero bueno, nada, me hice acordar de esa vieja época, viste, de empezar a... Bueno, ahí, mira, ahí Matías dice, tenía 14 minutos. Creo que los podía dupear encima también, no, con la gameplay. Nada, una negrada, no, una negrada. No. Esa gente que merece ir al infierno. Merece ir al infierno, el infierno de los Pokémones. Así que viene ahí, Pokémon, vos sos un guacho. Nada, estoy ahí a punto, estoy leveleando un poquito más como para... Como para hacer la liga y cerrar el capítulo, ¿no? Mi idea es como decir, bueno, gano la liga, captura a Mewtwo, porque me queda, después de la liga viene Mewtwo. Claro. Y ahí cierro el juego, como que digo, bueno, listo, ya está. Cerramos esta etapa acá. Y otra cosa cortita, estuve viendo ya ahí la siguiente imagen, Jingo. Ayer anoche arranqué Loki. Y la verdad que está hermosa, pero por donde se la mire. No voy a comentar nada. Es un kilo y dos pancitos. Es un kilo y 200.000 pancitos. Bueno, es hermosa, porque no voy a spoiler nada, porque por empezar vi dos capítulos nomás, pero me encanta algo, bueno, algo que Warcraft también hizo, pero no quiero decir que se copiaban de eso, ¿no? A lo que voy es que existe el concepto de... Es que esto lo hizo bien. No, bueno, che, los dos... Ah, más o menos, tengo mis... Bueno, no importa, me voy a extender. Pero digamos, en materia de narración de historia, hay un concepto que es minimizar lo que antes estaba establecido como lo más importante, ¿no? Digamos. A ver, por ejemplo, en la saga de Marvel, algo muy importante y muy grosso era Thanos recaudando las gemas del infinito, bueno, destruyendo la mitad de la población de todo el universo y qué sé yo. Lo que hace Loki, lo que hace Loki como serie, es minimizarte eso porque te muestra algo mucho más meta, que es la existencia de la línea temporal, claro, normal, digamos, ¿no? Yes. Entonces te presenta como, digamos, no sé, una empresa, digámosle, o una entidad que maneja una empresa. Sí. Que justamente administra las líneas de tiempo. Entonces, y empiezan a darse diálogos en la serie, que cosas que antes creías súper grosas, ahora son como, sí, qué sé yo, se tenía que dar y se dio, qué sé yo, no. Es como un caso súper banal, digamos. Ajá. Uh-huh. Y te rompe la cabeza mal, porque decís, pará, pero si antes estábamos hablando de que esto era súper importante, que se llevó a esto después de todo lo que pasó, qué sé yo, ahora lo estamos tratando como, se tenía que dar, ya está, ¿no? Claro, es como que... Es como nada misma, digamos, es buenísimo. Te abre la cabeza mucho más allá, porque decís, pará, boludo, porque si me estás diciendo esto, o sea, ya la imaginación se me puede disparar para cualquier lado. Es terrible, es terrible. Así que sí. Ese es mi comentario. No, es muy, muy buena. Para mí Loki es muy buena. Es una de las... O sea, después de ver el garronazo que es Falcon and the Winter Soldier. Si bien hablamos de Black Widow la semana pasada. Es como que... están, digamos, dentro de la misma línea de películas de Marvel, ¿no? Esto de espionaje, acción... Y el nivel de diferencia de guión y toda la bola es increíble. Ahora está todo el mundo diciendo, vieron que Black Widow no la vio tanta gente en el cine. Hay 10.000 razones más por las cuales Black Widow le está yendo mal ahora, que no tienen nada que ver con la película. Hay toda una, obviamente, una obvia discusión sobre la calidad de la película. A mí me pareció que está bien, pero bueno, no me parece una peli relevante. Creo que me hubiera parecido más relevante hace 5 años atrás. Pero más allá de eso, el nivel de acción es increíble. Y ver que teniendo, digamos, el mismo estudio trabajando en una serie y que hicieran lo que fue con Falcon and the Winter Soldier, bueno, loco. ¿Dónde metieron toda la plata? ¿Dónde metieron la gente que sabe escribir? ¿Dónde metieron la gente que sabe filmar? La metieron en Loki, boludo. Loki es increíble. Es una calidad de redacción similar a la de WandaVision y de saber tratar al producto con una calidad cinematográfica como la que tuvo el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier y después las escenas más trabajadas, ¿no? Y se nota que está todo acá, es increíble. Muy linda, son 6 episodios, se la pueden pasar en un fin de semana ahora. Pero la verdad la vas a pasar muy lindo y esperar porque te vas a ir explotando el cerebro de a poco. Sí, está igual. Está muy bueno. Y bueno, eso es todo lo que hicimos en la semana. Nos vamos preparando porque se vienen las recomendaciones de esta semanilla.
¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo. Saki no está. Bueno, y con Garra. ¿Y qué tenés para recomendar, Garra? Ah, arranco de pecho, bueno, arranco de pecho nomás. Tengo un documental en Netflix, mira lo que te digo. Vamos, el pis del de arriba está con los muebles a tope, ¿eh? Documental de Netflix. Tengo, si les gusta el misterio, bueno, viene también un poco de la mano con el programa que tuvimos hoy, ¿no? Sí. Se llama Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. perdón. Esto es un caso conocido ya. A ver, voy a empezar a relatar de qué es el caso, ¿no? Porque la verdad que hasta el día de hoy no, yo creo que nunca se va a saber qué pasó ahí. No, pero digamos, no. Esto creo que fue en el 2013, si no me equivoco. No me acuerdo, pero no importa. Fue a principio. Mira, sí, febrero del 2013, mira, acá estoy encontrando. Sí, una turista canadiense se llamaba Elisa Lam. Se fue de viaje a Los Ángeles, ¿sí? Donde está el hotel. Se hospedó en este hotel. Y hubo un día que desapareció, ¿sí? Por ahí, para generar un poco de contexto, el hotel está en una zona muy heavy de Los Ángeles. Por si no saben, hay una zona en Los Ángeles que no lo digo porque yo haya ido y lo sepa, ¿eh? Porque no fui, pero te lo comentan en el documental justamente, que hay una zona en Los Ángeles tan heavy que directamente la municipalidad, no sé cómo sería el ayuntamiento, ¿no? El gobierno de Los Ángeles, medio que la acercó para que la gente no entre ahí, digamos, ¿no? La gente que fuera de ese círculo, digamos. Bueno, el hotel estaba metido ahí adentro. O sea, heavy, heavy. Esta chica, sí, tenía 21 años, se hospedó en ese hotel y un día desapareció. No la vieron nunca más. Los padres no recibían más novedades ni nada. Tuvieron que viajar hasta Estados Unidos, ¿sí? Siendo de Canadá, tuvieron que viajar hasta Estados Unidos a ver si la encontraban. No la encontraban. Salió un video, ¿sí? No voy a comentar en qué terminó todo esto para no spoilear el documental, ¿sí? Pero se lo vivió día a día, en tiempo real, la investigación paralela que empezó a hacer la gente en las redes sociales. Porque ya llegó un momento en donde la policía no tenía data de nada. No tenía. O sea, imagínate ser investigador de crímenes y no tener ninguna data de nada. Tipo, ¿para dónde voy? Si no sé para dónde investigar, porque no hay nada. Hasta que llegó un momento que salió un video, un famoso video. Mira, de hecho, te lo debería haber pasado para que lo pongas. Sí, igual creo que todo el mundo lo conoce el video ese. Claro, pero quiero remarcar cuál es el video. Yo lo busco, vos sigue hablando, yo lo busco y lo encuentro. Dale, muchas gracias. Qué linda la producción. Qué bien me mantiene. Qué bien me trata. Voy a pasar a narrar un poco el video, ¿no? Seguramente lo hayan visto, pero para que sepan cuál es, ¿sí? Es la chica esta, Elisa. La cámara es desde el ascensor. Y se la ve a Elisa, que está en el ascensor, obviamente. Entra al ascensor y como que se esconde en un costado, como para que no la vea nadie desde el pasillo del ascensor, ¿sí? O sea, la cámara es desde un ángulo y enfoca tanto el ascensor como un cachito del pasillo, que es lo que se ve desde la puerta del ascensor. Se esconde, ¿sí? Se ve en el video, se ve que se esconde. Y en un momento se asoma por la puerta con miedo encima, y lo estamos viendo en vivo. Se asoma, se mira para la izquierda, aparentemente no ve nada, pero se asoma para la derecha y queda frisada, queda paralizada del miedo por algo que está viendo ahí afuera, ¿sí? O sea, la chica ya estaba afuera del ascensor, pero ahí al lado de la puerta. Lo más terrorífico
es que después de quedar paralizada con una cara de miedo, que tipo desdibujada ya la cara de miedo, empieza a encorvarse y a hacer movimientos súper erráticos con, con los brazos, que eso es lo que más miedo te da, boludo. Porque decís, ¿qué se le está pasando por la cabeza? ¿Qué está viendo esta persona para reaccionar así? O ya es un punto que ya es como si no tuviera control de lo que le está pasando, digamos, de lo que está viendo. No sabe ni cómo reaccionar, digamos. Es terrible, es terrible. Ese video es terrible. Imagínate, entonces, en ese momento, liberan ese video a la luz, decía, a internet, lo hacen público, y la gente empieza a hacer una investigación paralela. Entonces, el documental trata sobre este caso. Son 4 capítulos de una hora, donde recorre un montón, o sea, te comenta justamente al principio qué es el contexto de dónde está el hotel, la historia del hotel, ¿sí? Contexto muy heavy, ¿sí? O sea, mucha gente, mucho narcotráfico, muchos drogadictos, mucha delincuencia, o sea, todo lo que está mal en el mundo está ahí, ¿verdad? Está en el vecindario de este hotel. Así que si les gusta este tema, se los recomiendo, ¿sí? Son, hay 4 capitulitos. En algún momento te cuenta, ¿no? O sea, hay un momento en donde se la encuentra a la chica, no voy a decir dónde para no spoilear el caso, el documental. Así que si les gusta el tema, lo recomiendo. O sea, que lo tenía ganas de verlo, pasa que vi tantas cosas en internet en su momento, informes y demás, que medio que llegué como a una conclusión sobre el tema y como que no me interesó ver nada más. Pero bueno, ahora que lo decís por ahí, le doy una chance a ver si me abre a otras. ¿Cómo se dice? A otras ideas sobre el asunto. Pues es como que mi cabeza ya está cerrado y sé por qué pasó lo que pasó. ¿Qué? Pero bueno, no está de más verlo. Como para. Porque me encantan estos casos así, todos raros. Este es muy raro. Sí, súper raro, sí. Y sobre todo cuando te enterás de lo que pasa más adelante, se pone todo más raro. Así que. Claro. Si nunca vieron nada de esto, miren directamente el documental, que probablemente lo hace mucho más llevadero que el video de Dross, el video de Juanito el Marcianito y todo eso, que algo claro. De tipo de cosas. Nada, aparte te cuenta del punto, o sea, hacen entrevista a policías, no sé si el FBI... Hay laburo en serio también. Que no es el laburo que hace la gente de internet que recoge cosas de foros, digamos. O sea, claro, eso sigue siendo un lindo laburo. Pero no es lo mismo que alguien que puede ir y entrevistarle a la gente del hotel, puede ir y entrevistar a los policías, puede abrir el caso, está muy bueno. Por eso, es que hay entrevistas, tanto a la dueña del hotel en ese momento, como también a gente que estaba hospedada en el momento que desapareció la persona. Sí. Entonces, te cuentan unas cosas que decís, chabón, no sé qué hacías ahí. O cuando te diste cuenta de eso, algo puntual que van a ver... Tipo, no sé, me perturbo para toda la vida. No piso un hotel nunca más en mi vida, a ese punto. No, es que es muy raro. Pero bueno, yo lo voy a ver porque quiero ver si tiene las cosas que yo vi en otros lugares. Sobre todo muchas cosas referidas a la chica en sí, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que tengo para recomendar es un sistema de juego. Frontend y backend para emulación y para revivir esa compu vieja, esa netbook que compraste porque te arrebataste, esa Raspberry Pi que siempre que querés ponerle un sistema de jueguito te volvés pelotudo, porque vamos a hacer garra, ya pasamos por esto nosotros. Lo que te voy a recomendar es que te bajes Batocera Linux, un sistema operativo que ya viene todo preparado para que vos crees tu propia máquina retro de videojuegos. Es lo más plug and play que encontré hasta ahora. Porque tengo que ser honesto, nada de lo que yo he armado o he bajado de internet es plug and play. Es todo, algo tenés que toquetear. Acá no tenés que toquetear nada, acá tenés que bajarte. Y en todo caso, si no entendés cómo salir de los juegos, cómo entrar a los juegos y demás, lees el manual, está todo bien explicadito. E incluso, una vez que instalás el sistemita, está, digamos... ya te lo... tiene el manual para poder verlo y te explica todo. Está en español y no pesa mucho. Además de esto, es para cualquier tipo de máquina. Incluso podés llegar a probarlo en esa vieja Pentium 4 que tenés tirada en tu casa. Ahora,
Esto es un sistema operativo Linux con un frontend hecho en RetroArch y un backend laburando. No, un frontend hecho en Emulation Station y un backend hecho en RetroArch. Pero el Emulation Station está modificado y ya asimismo también te trae integrado un sistema de ¿cómo se llama? Multimedia con Kodi, ¿no? Lo que tiene de lindo Batocera es que es muy, muy, muy APB, como yo le suelo decir, ¿no? Cualquiera lo puede manipular. No tiene ningún truco loco para poder hacerle, por ejemplo, que bajar todas las imágenes de cada juego es conectar el aparato donde lo hayas instalado a internet y te lo levanta. Y lo que está bueno es que tiene una comunidad muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, yo agarré, esto lo descubrí porque le preparé para el sector de pediatría del hospital donde yo trabajo, les preparé una máquina para que pudieran jugar juegos, porque me venía el doctor de pediatría tratando de que le revivamos un family game. ¿Viste? Claro. Y el family, ¿viste? Es todo bien, pero ya tener que revivirlo, pues no es como que vino, vengan a instalarle un family, no había que revivirlo, estaba destruido. ¿Y a dónde lo enchufaste encima? Porque, tipo, si no es teletubo, ¿qué? Claro. Entonces yo agarré una compu vieja, una i3 de cuarta generación que teníamos arrumbada, que ya no tenía destino para ningún lado, era como ya se iba a dar de baja, o se iba a terminar, la terminamos reposicionando para algún tipo de máquina de backup o alguna cosita que no tuviera trabajo constante. Y le digo a mi jefe, si le hacemos la máquina de pediatría, bueno. Voy a armar algo. Voy a probar Batocera. Y ahí fue que lo... no era... Era ver qué onda. Y me sorprendió mucho. Fue agarré, me llevé mi librería de ROMs, los instalé, le corrí lo que se conoce como el scrapper, utilizando una versión en la cual vos te haces una cuentita en una página web, te creas usuario y contraseña, la pones ese usuario y contraseña en el scrapper embebido, lo corres y te baja todo. Y me bajó casi todas las imágenes de los 7500 juegos que hay. Y corre Dreamcast, Nintendo 64, bueno, y todo de ahí para atrás, todo. Y anda re bien, pero re bien. Y los controles, mirás el manual, ya sabes cómo entrar, salir de los juegos, cómo entrar al RetroArch para poder cambiarlo si tenés ganas. Aunque no lo recomiendo, lo mejor es directamente dejarlo como está y anda. Eso es lo que está bueno, generalmente con este tipo de sistemas lo metes y no anda. No sé si te ha pasado que los controles están raros, que... Sí, da igual. Esto anda. Y lo más lindo es que tenés no solamente la versión, digamos, Windows para desktop, tenés versiones para sistemitas portátiles chinos. Eso que te salen menos de $100. Tenés para la GPI, la GPI Case, qué sé yo, la Android, la Odroid Go, que es muy conocida, o la Odroid Super, son tipo máquinas de emulación piolas, pero que vienen con unos sistemitas tipo Android pedorros horribles. Con esto lo podés instalar y anda. Y obviamente tiene las versiones para todas las Raspberry Pi, para todas, ya, e incluso para sistemas que no son en Raspberry Pi, pero son también mini PCs. Muy, muy recomendado si te gusta el retro gaming, si querés hacerlo rápido. No es difícil, o sea, yo que estoy acostumbrado a lidiar con estas cosas, que nunca recomendé mucho todo lo que es, digamos, RetroPie, además, pues tiene una vuelta de tuerca para mil huevadas que te cansan. Sin embargo, esto Batocera es como una solución en muy pocos clics. O sea, con un conocimiento básico de PC lo manejás, porque encima, apretando un botón tenés un desktop y podés copiar y mover archivos como un Windows. Claro. Entonces es todo mucho más sencillo. Lo buscan como Batocera y la primer batocera.org, ahí tienen para descargar todo. Y no pesa más de 2 GB, o sea, lo instalás en lo que sea. Y además de eso, porque es el momento de el chivo galáctico. Obviamente, espera que voy a buscar acá. ¿Dónde tengo mi? Sí, aparte, mientras lo buscas, desde mi experiencia también, ¿no? Que nunca me quise meter en el quilombo de esto. Te bajás una imagen con el
con el sistema operativo, digamos, que ya te viene con todos los ROMs, lo pones en una micro SD y ya, vale, en una micro SD si lo querés poner en un en una Raspberry y ya está, no tenés que hacer nada, solo montar esa imagen en, claro, en el SD y listo. O sea, esto lo que tiene es que no te trae, digamos, claro, no te trae ROMs. No te trae ROMs, pero es muy fácil agregarlo y sacarlo. Claro, y es muy fácil poner lindo el sistema, ¿viste? Eso es lo que está bueno. Claro. Que sea fácil de configurar sin tener que dar muchas vueltas, sin tener que andar leyendo, qué sé yo, como se dice, foros en inglés y toda la bola. Y lo otro que tengo para recomendar es mi último video. Vamos. Quise poner la imagen y se me tildó el... Ahí está. Por favor, a vos también no, ¿eh? ¿Eh? A vos, que no se te tilde nada, a vos también, ¿eh? No. Yo lo que le voy a recomendar es mi último video. Que es un top 10 de personajes raros en juegos de lucha. Es un video tranqui, unos 15 minutos, donde repaso un listado por todos los personajes raros dentro de un esquema, de un roster particular de un juego de peleas, ¿no? Porque vamos a ser honestos, en general personajes raros tenés muchos, pero hay, por ejemplo, que yo ponele, que mucha gente me dice, ¿no te acordás de Riptor? Le digo, sí, pero Riptor en el Killer Instinct encajaba. O sea, era como que no parecía raro. Mi punto de vista en el top es justamente hablar de personajes que cuando vos abrías el juego parecían descolocados. Aunque algunos con el tiempo, por ejemplo, que está Blanca acá, que ya se ha instaurado como un personaje de la saga, al principio veías a Blanca y era como, ¿qué hace este bicho verde entre todo este resto de personajes? Y esa es brasilero la idea. Brasilero encima. Un bicho verde brasilero en un bar en la playa. Claro, bueno. La idea es esta. Y repaso muchísimos juegos y obviamente la cosa se va poniendo más turbia a medida que avanza por el top. Así que les recomiendo que lo vean. Y eso es todo por el día de la fecha. Ya van muy a bien, ser las 10 menos 20. Empezamos tarde, se alargó todo y... Empezamos bien. Pasa que somos de parlotear, viste, acá. Sí. No somos de palabras cortas. No, para nada. Pero bueno, este fue el especial. Esto sería Historias Paranormales Argentinas. Creo que. Historias paranormales chinguísticas. Sí, pero sería las historias paranormales argentinas. Volumen 41 ya. Ya porque no me fijé el número. A ver si creo que acá sé que dejó el número. Que lo que tendría que ser esta versión. Dame un segundo. Sí, bueno. 41, sí. Historias Paranormales Argentinas 41, edición Jingo Live. Sí, 41. 41 especiales, muchachos. Y espero que lo hayan apreciado, porque esto es todo posta, postuli, real de la realidad. Ahí le mando un saludo a Sakichane, que me está agradeciendo. Nada, espero... Espero que me hayan bancado haber estado acá. Me sentí como en casa yo, igual, ¿eh? Estoy te cómodo. Viste que así siempre... que no se preocupen por mí. Y nada, mandarle muchas buenas vibras, digamos. Claro. Una genkidama de buenas vibras, digámosle, a Sakichane ahí con la PC, que viene renegando pobre hace mucho tiempo. Semanas. Ojalá con las cosas que anduvo haciendo ahí ya se le arreglen. Sí. Y que pueda estar en paz ese muchacho. Esa PC tiene que revivir porque se cae Tactic Duken, se cae tu casa, se cae la mía, se cae el universo. De nuevo, gracias Garra por suplir a Saki en esta ocasión. Sé que fue todo muy rápido. Pero bueno, también sabemos que estás bastante al pedo, o sea que bueno. Bastante, o sea, yo laburo igual. Pero a las 7 de la tarde ya no laburaba, maestro. Sí. A las 7 de la tarde yo ya te veo que está enojota, subiendo cosas a Instagram. Jugando al Pokémon. Jugando al Pokémon, viste. Pero bueno, hoy te corté la hora de Pokémon y te viste un insight completo a toda la historia paranormal de mi último año. Y que bueno, encima, bueno, aproveché mi aniversario para contarlo. Gracias a todos, gracias también a mi novia por dejarme contar esto. Si bien hace rato que le dije estaría para contarlo, al principio le daba cosa, pero bueno, al final hasta me dejó pasar los videos. Así que, señores, eso es todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast.